Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión del curso de Stata. A todos, buenas tardes. Ustedes conéctense al Classroom. En el Classroom tienen la diapositiva que estoy proyectando en pantalla. Descarguen ese archivo y también hay un archivo que ya lo tenían, entiendo que es el archivo en DRAM. Es un archivo en formato SPS. Entonces, también vamos a necesitar el archivo autos, ¿no? Autos. A ver, voy a descargar autos, ¿ya? A ver. Un momentito, voy a entrar al Classroom. Autos. Tengo en la carpeta de datos, tengo el archivo. Ah, pero puedo jalarlo de la misma base de datos, ¿no? Y ahora les indico de pasada. ¿Me copian bien el audio, chicos? A ver, ¿alguien puede habilitar su micro para ver el retorno? Y aparte de saber si ustedes me están copiando. Profesor, se escucha muy bien. Se escucha bien. Correcto, correcto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, bueno, voy a ingresar a una sesión de Stata en este momento. Ustedes ya están viendo la diapositiva ahí en pantalla. Entro, inicio una sesión en Stata. Ahí está, ¿verdad? Ya voy a configurar mi carpeta de trabajo. Entro a CD Data, ¿no? Eso es mi carpeta de trabajo. Ya, entonces ahí, si hago un dir, ahí tengo el archivo Entran, que está en formato SPS. Ahora, para la primera parte de la diapositiva, bueno, me dice que debo usar el archivo autos, pero ese archivo autos, bueno, como les decía hace un rato, está en el Classroom, pero ese archivo también viene con el sistema, o sea, es parte del sistema. Y yo puedo abrir archivos del sistema con el comando sysuse. Mira, ve, ejecuto sys de sistema, use, y en el sistema ese archivo se llama auto, así en singular, auto. Nada más, mira, ve, le doy enter y ya se abrió, ya se cargó en la memoria. Ahora, a este archivo yo lo voy a guardar con el nombre autos con el cual estamos trabajando, porque es el mismo. Entonces ahora le doy acá guardar. Y acá, no quiero reemplazarlo en el sistema, hay que tener cuidado. Entonces acá le digo, no, tengo que redireccionarlo con archivo guardar como a la carpeta del sistema, que es mi carpeta data, ¿no? Estoy apuntando a data en este momento y acá le pongo en plural, ¿no? Autos. Autos. Y ya la extensión ya le va a dar DTA automáticamente. Guardar. Entonces ahora sí el archivo ya está guardado en mi carpeta. Si yo hago dir, ya está el archivo autos y el archivo entran. Bueno, entonces vamos a abrir. Bueno, ya está abierto, autos. Ya está con el nuevo nombre, con su nuevo nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a esta parte de los estadísticos descriptivos. Ya conocemos a este comando sumaris, ¿no? Que nos da los estadísticos o los estadísticos clásicos, como es la media, desviación estándar, el mínimo, el máximo y el total de observaciones. Entonces, con ese comando vamos a verificar para la variable price y MPG, ¿no? Entonces ejecuto, ¿eh? Sumaris, es las variables son price y MPG. Pues aplico, ¿eh? Al precio, price, y luego a MPG, que es el rendimiento. Y esta es la tabla que ustedes tienen ahí en pantalla. ¿Ya? Estamos obteniendo la media, mediana y el mínimo y el máximo de un total de 74 observaciones que podemos comprobarlo entrando a datos, editor de datos, editar, ¿no? Ahí tenemos las 24 observaciones. Si bajamos hasta abajo, podemos ver, ¿no? Es el mismo archivo que hemos estado trabajando anteriormente. Bien. Ahora vamos a seguir viendo los siguientes comandos, ¿eh? Vamos a ver el comando tabstat. Este comando nos permite displayar los estadísticos que le indiquemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, le estamos pidiendo al Stata que nos devuelva una tabla de estadísticos del precio, o sea, aplicaba la variable precio, millas por galón, trunk y weight y el peso, ¿no? A todas estas cuatro variables, coma, y como opciones estamos usando acá, statistics. Y entre paréntesis, quiero que me vuelva la media, N, que es el total de observaciones, acá ve, la media, la primera fila, N, que es el total de observaciones, la suma, que nos devuelva la suma, SK, que es el coeficiente de asimetría,
Y la mediana, que es el percentil 50, ¿no? Es eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El comando es tab stat, ¿no? Tab stat. Eso vamos a ejecutar acá. Tab de tabla, stat de estadística, abreviado, espacio, y las variables a las cuales va a aplicar, ¿no? A ver, son cuatro variables, ¿cuáles son? A ver, es price, MPG, vamos a ir haciéndolo por partes, ¿ya? Price, que es el precio, MPG, la otra variable es trunk, ¿no? Trunk y weight. Trunk y weight. Y weight, ¿no? Ya. Luego viene coma, ahora las opciones. Las opciones, anteponemos statistics y entre paréntesis los estadísticos que queremos, ¿no? El primer estadístico, la media, ¿no? Media. O, a ver, en este caso nos está pidiendo, a ver, la media, min solamente, porque median es la mediana, ¿no? Entonces acá, en ese orden, vamos a poner en el orden, en el orden que nos está pidiendo. Primero va min, la media. Entonces, acá, ¿ves? Ya, espacio, n, que es el total, sum, que es la suma, y SK, que es el coeficiente de, bueno, que es la curtosis, ¿no? SK y median, que es la mediana. Esos son los estadísticos que nos está pidiendo. Ahora le doy enter y ahí tengo, ¿ves? La media, el total de observaciones, la suma por cada variable, ¿no? El coeficiente de asimetría, el coeficiente... A ver, disculpen, se ha cargado una aplicación por default. A ver, entonces, la mediana, que es el percentil, que es el percentil 50. Entonces, con este comando podemos, digamos, escoger los comandos, perdón, los estadísticos, tabular los estadísticos que queremos disponer. ¿De acuerdo? El siguiente. Podemos crear una tabla de doble entrada, pero para este caso hay un criterio. El criterio es que ambas tienen que ser variables categorizadas. Como es el caso de Foreign, que ya lo conocemos, tiene dos categorías, doméstico y extranjero, ¿no? Tiene dos, o sea, los carros que son domésticos y los extranjeros, según su procedencia. Y la otra variable rep, que es el récord de reparaciones, entonces en el año 78, es una variable también que tiene esa característica. Mira, vamos a ver, ¿eh? Acá, rep, que está definido por acá, rep, ahí está, ¿ves? Entonces está definido como entero, pero hay un catálogo. Entonces esto previamente podemos ver cómo se comporta. Con el CodeView podemos averiguar, ¿no? A ver, CodeView, rep 78. A ver, no, está mal escrito. Code Buk. Rep 78. Entonces nos da la frecuencia acá. El rango varía de 1 a 5. Hay, ¿no?, 5 valores únicos y hay 5 valores perdidos. Entonces, por ejemplo, el valor 1 hay 2. Valor 2 hay 8. Valor 3 hay 30. Valor 4 hay 18. Valor 5 hay 11. Y valores perdidos hay 5 valores perdidos. Pero de todas maneras, esta es una variable, digamos, que tiene categorías, tan solo le faltarían las etiquetas. Pero bueno, en esta, eso lo vamos a ver luego, dentro de un momento vamos a hacer tablas de contingencia, pero en este caso, digamos, podemos hacer la tabulación, ¿no? La tabulación con la otra variable que nos está pidiendo, foreign. Entonces, hagamos la tabulación, ¿eh? Tabulate, rep 78, espacio, y la otra variable foreign. ¿Ya? Y ahí tenemos una tabla de contingencia, una tabla cruzada, de doble entrada. Quiere decir que, por ejemplo, hay 27 carros domésticos que pertenecen a, o cuyo catálogo está, cuyo récord de reparación en el 78 está en el nivel 3. Hay, por ejemplo, 9 carros foráneos, de procedencia foránea, cuyo récord de reparaciones en el 78 es 4. Eso sería su interpretación cruzada, ¿no? Y los marginales que están acá, tanto total fila como total columna. Hay 48 carros domésticos,
hay 21 carros foráneos, hay dos carros de procedencia con cuyo récord de reparaciones está en el nivel 1, hay 8 carros cuyo récord de reparaciones está en el nivel 2, y así sucesivamente, ¿no? Es una tabla, lo que tenemos ahí en esta tabla son las frecuencias absolutas, las frecuencias observadas. En un momento, cuando hagamos tablas de contingencia, vamos a ver cómo se calculan las frecuencias relativas, por ejemplo, ¿no? O los relativos marginales, fila, marginal, columna. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, claro, profesor. Bien, entonces seguimos con la siguiente. Acá, acá indica, ¿no?, que ambas deben ser categóricas para hacer eso. Ahora, en cuanto a los gráficos, por ejemplo, hay un comando que se llama el comando scatter, que en este caso va a aplicar a otra base de datos. Esa base de datos también está en el sistema, que es la base de datos se llama US Life XP, o sea, expectativas de vida en los Estados Unidos, de 1900 a 1940. Entonces, vamos a abrir con SysUse, ¿no?, con este comando de acá. SysUse, abrimos esa base de datos. ¿Qué pasa? Pero en este momento yo tengo abierto autos, ¿no? Voy a copiar el comando ahí. A ver, copio el comando. SysUse, use live, expectativa de vida de 1900 hasta 1940, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿eh? Acá les decía, tengo abierto autos y, bueno, yo puedo hacer de frente, ¿no? Mira, ¿qué es lo que sucede? La base nueva, es como la va a desplazar a la base. Un poco. En otras palabras, estaba abierto autos. Y simplemente lo estoy desplazando al reabrir, ¿no? Pero en un caso extremo, si es que tienen algunas otras, digamos, algunas otras entidades que han estado trabajando dentro del entorno, con Clear, se asegura, ¿no? Con Clear se aseguran. En este caso, Clear All, ¿ya? Y de esa manera se asegura, ¿no? A ver, un momentito, por favor, vamos a hacer una pequeña pausa. Hay una llamada del CETIC. A ver, un momentito, por favor, ¿ya?
Bien, chicos, ¿me copian? ¿Sí? ¿Me copian? ¿Me copian, chicos, por favor? Ya, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Vamos a ver entonces lo que estábamos acá viendo. Les explicaba. Alguien preguntaba una pregunta, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, vamos a responder su pregunta. Sí, sí. A ver, vamos a ver la pregunta. A ver, dice, ¿se puede abrir en una, más de una tabla o un archivo de datos a la vez? No. La memoria está configurada para trabajar con una sola. En este caso, cuando, por eso es que, por ejemplo, cuando yo abro con SysUse o en este momento, no solamente con SysUse, con Use, con Use, ¿no? Cuando abro otro archivo, lo que va a hacer es desplazar al existente en la memoria. Entonces, trabaja con una sola tabla, ¿no? Viéndolo así desde ese punto de vista, normalmente se usa el término base de datos, pero en realidad son desde el punto de vista de la perspectiva de base de datos, vienen a ser tablas, ¿no? Por la naturaleza estándar, columnas, campos, filas, registros. Y en el caso del software de análisis de datos, viene a ser columnas variables y filas, casos u observaciones. Son las terminologías que se usan, ¿no? Casos u observaciones en filas, lo que vendría a ser registros. Bien, entonces, ya hemos, bueno, voy a abrir nuevamente ese archivo SysUse, acá, el que está aquí, SysUse. Ya se abrió, ¿eh? Entonces, ese archivo tiene, voy a entrar al editor de datos, tiene dos, years, que es el año, y el año, y LE es la expectativa de vida, ¿no? Aquí está en su etiqueta el año y la expectativa de vida. Entonces, lo que vamos a hacer es un ploteo de esas dos variables, ¿no? Entonces, está usando el comando scatter, este acá, scatter, y el nombre, seguidamente de las, el nombre de las dos variables, LE, que es la expectativa de vida, life expectative, ¿no? Y year, año, ¿no? Entonces, eso vamos a ejecutarlo acá. Y ahí se da el ploteo, ¿eh? Dale enter, espero un momentito, va a cargar la ventana. Ya está, ¿ves? Ahí cargó la ventana. Entonces, en este caso, por ejemplo, observamos que estos datos, la expectativa de vida ha sido creciente hasta los 65, 60, bueno, más o menos 65 años, ¿no? Eso es respecto, pero hay un valor atípico, ¿cabe? Este valor atípico, si se quisiera hacer, por ejemplo, ajustar a una línea de regresión, este valor atípico podría alterar los cálculos que vayamos a hacer, ¿no? La presencia de valores atípicos son de cuidado. Cuando ustedes en una dispersión detectan valores atípicos, mira, lo normal es que los datos tienen un comportamiento. La naturaleza de los datos están adecuados a un comportamiento. Pero este valor atípico está perturbando, digamos, cualquier cálculo, cualquier estimación que se pueda hacer sobre este tipo de datos, va a verse afectado por ese valor atípico que sucedió en el año más o menos 1919, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se puede editar entrando al editor. Entran al editor de gráficos y pueden, disponiendo de las herramientas que tienen acá, pueden aplicar, digamos, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, he seleccionado cada punto y, por ejemplo, podría, a ver, cambiarle el color, por ejemplo, ¿no? Un color, a ver, en este momento era color azul, ¿no? Lo cambio a rojo, ¿eh? Y acá tenemos las herramientas. El tamaño, puedo ponerle, digamos, tamaño, estaba en mediano, mediano grande, agrandarle un poquito, y la forma puedo darle un triángulo, o bueno, el tamaño que, ustedes elijan el tamaño que quieran acá, ¿eh? La forma que quieran. Por ejemplo, acá tenemos más, y acá hay más opciones que pueden añadir. De esa manera están editando. ¿De acuerdo? Ahora estamos en el editor, siempre que quieran hacer algo, pueden salir. Pueden añadirle un título acá, ¿ves? Un título. Falta un poco y ahí definimos el texto del título. Por ejemplo, esto será expectativa de vida por año, ¿no? O el nombre que quieran darle, ¿no? Expectativa es expectativa
expectativa de vida por año. Ya, digamos, le doy ese nombre. Tamaño grande, el color que quieran darle acá. Ok. Y esta vez, el título. Ahora, dependiendo, digamos, del formato en el cual les piden, ya pueden hacer los cambios que quieran, ¿no? Ahora voy a cerrar este editor, lo cierro. ¿Guardar los cambios en Graph? Sí, lo guardo, ¿no? Para que quede ahí permanente. El nombre, este va a ser, por ejemplo, plot o expectativa de vida, que algo que me refiere a un nombre, ¿no? Expectativa LIR. La extensión ya le va a dar es Graph GPH, guardar, ya se guardó, ¿no? Ya tengo es decir, el gráfico salió en una ventana aparte, esa ventana lo he guardado y está guardado como archivo. Puedo verlo desde acá, dir, ¿está bien? Es el nombre que le he dado, layer.gph, ya se guardó. Eso, digamos, respecto a este gráfico digamos, un ploteo en el plano respecto al plano cartesiano. Ahora, bajando más abajo, se pueden conectar con un punto, esos pares ordenados que están representados por esas esferitas, las puedo unir con un punto. Dice, o bien estos puntos se pueden unir, y para esto vamos a usar este comando, connect, entre paréntesis, L. Ya, entonces voy a ejecutar este comando. Me voy al editor y ahí pego, ¿ve? Falta cerrar la L, no copió el paréntesis. Entonces ahora ejecuto nuevamente. Ahí está el mismo gráfico, o sea, las mismas variables, solo que la diferencia están unidas con un punto. A este le voy a poner, también lo guardo, ¿no? Le voy a poner layer 1, que es la, o layer L, ¿no? Layer L, para hacer referencia de que es la que está unido con las líneas, ¿no? Ya lo guardé. Y otro tipo de gráfico que vamos a ver acá es que, por ejemplo, usando el prefijo by, podemos, digamos, hacer un ploteo, digamos, según las categorías de la variable. En este caso, vamos a usar el archivo auto otra vez, ¿no? Autos. Entonces, yo tengo el archivo auto. Entonces, si gustan, pueden seguir usando CSUS, pero yo, mira, acá les comento algo. Como con CSUS estoy abriendo archivos del sistema y digamos, por un error involuntario podría alterar. Y la idea es que, digamos, estos archivos de fuente que están en el sistema permanezcan inalterables con el propósito de hacer algún tipo de prueba en adelante. O normalmente, por ejemplo, si consiguen a través del asistente o a través de la ayuda de Stata, consiguen una... Vamos a suponer, ustedes se encuentran ante un problema y están buscando, digamos, una ayuda, ¿no? Entonces, cuando solicitan un help, una ayuda al Stata, el Stata les va a dar la solución usando los archivos de la base de datos. Pero, ¿qué pasaría si ustedes lo han alterado? Entonces, o lo han modificado, o han cambiado. Entonces, la solución que te dan, los resultados no van a coincidir, ¿no? Podría inducir al error. Entonces, y por eso sugiero que esos archivos se permanezcan intactos. Entonces, lo que sí puedo hacer es abrirlo, o sea, cargarlo con CSUS y ponerle otro nombre. Y guardarlo en la carpeta, en el espacio de trabajo. Y ahí a hacer lo que sea, ¿no? Y una vez que está guardado, por ejemplo, este archivo auto, yo lo tengo como autos en mi espacio de trabajo. Y ahí puedo hacer lo que sea, ¿no? Puedo borrar, eliminar variables, manipular, hacer los cambios, las pruebas que necesito o que quiero hacer. Y eso no va a afectar en nada, porque ese archivo ya está, su respaldo está en el sistema. Entonces, lo que a continuación voy a hacer es, bueno, yo ya lo tengo, ya no usaría, ya no ejecutaría CSUS auto. De frente, uso autos, ¿no? Mira, ve. Y nuevamente, auto con use voy a desplazar a este archivo abierto. Ejecuto, ¿ve? Use autos. Y ya sabemos que autos.dta está en mi carpeta de trabajo, ¿no? ¿Sí?
Sí, acá mira, en el listado anterior aparece autos.gta, ¿eh? Entonces le doy enter y ahí está. Ya, el anterior era la expectativa de vida, ya lo desplazó, ¿no? Si dudan de eso, es más, podemos ir acá y ver que todas estas variables son de las que conocemos, ¿no? Ve, LE, year, no aparece aquí, ¿ve? Entonces significa que ya ha sido desplazado. Entonces ahora en este archivo, es el archivo autos. Y en este archivo autos sabemos que existe una variable foreign, que es procedencia, que tiene dos categorías, doméstico y foráneo. ¿De acuerdo? Entonces, según eso, yo podría hacer el gráfico. By, usando el prefijo by y la variable es foreign, ¿no? Foreign, dos puntos. Eso vendría a ser el prefijo. Ahora, ¿qué es lo que quiero? El gráfico, el ploteo, ¿no? Scatter. Scatter, ahí está el ploteo que me va a permitir, y las dos variables que yo quiero ejecutar o cruzar. En este caso, a ver, vamos a ver qué variables eran para este caso, eran price y MPG, ¿no? O en este caso también puedo usar como comando, como unión, ¿no? Entonces, by price MPG, ¿no? Entonces, eso está usando después. A ver, acá le pongo price y MPG, ¿no? A ver, vamos a escribir ahí, price punto o espacio MPG. Y aquí, allá, este es un cambio entonces que había en esta versión, no lo está aceptando como prefijo, entonces de frente invertimos, ¿no? Scatter price MPG, ¿ya? Y acá está yendo como opción, ¿no? Como opción. De acuerdo a la instrucción, coma y by foreign, ¿no? By foreign. By espacio acá, espacio entre comillas, entre paréntesis, foreign. Foreign, cierro y ya está, ¿eh? Y ahí está el gráfico en dos, o sea, separado según la categoría de doméstico, acá está su dispersión. Según foráneo, acá está su dispersión. Precio y, o sea, está cruzando acá MPG. Y millas, ¿no? Millas según cada categoría. Entonces, de esta manera tenemos otro tipo de gráfico que también es editable. Con este botón pueden editar y hacer los cambios respectivos, ¿no? Y en esto vamos a guardarlo como. A ver, vamos a guardarlo. Guardar. Eso sería nuestro tercer archivo de gráfico. En este caso es. Voy a poner el plot 1, ¿ya? Un ploteo 1. Bueno, se puede poner según el nombre, millas por price, eso queda a criterio, el nombre que quieran darle, ¿no? Bien. A ver. Sí, hay una pregunta. Ah, creo que eso es de la. Ah, ya, ok. Es la que ya explicamos, ¿no? De que solamente o sea, responde a una sola base de datos. Bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte, que sería la diapositiva 7. Vamos a ver acá un caso. ¿Ya? Un caso. O sea, vamos a ver de todo lo visto, vamos a resolver este caso. Entonces, voy a limpiar el stata, la memoria del stata, si es que hay algo pendiente, con clear, ¿verdad? Clear. Limpié, lo limpio. Y ahora entonces vamos a empezar a resolver este caso. Dice, importe el archivo Entran. Entran, si, por ejemplo, a ver, yo lo tengo en mi carpeta de trabajo. Mira, voy a ir a mi carpeta de trabajo. Acá está, ¿ves? Está en documentos. Acá, documentos. Data. Ahí está, ¿ves? Este es el archivo Entran, que está en formato SPS, ¿no? SPS, Statistics. Es un software, está en la línea, digamos, actualmente el propietario es la IBM. Entonces, si ustedes no lo tienen instalado, este software acá lo va a detectar como un archivo normal, pero no va a poder abrir, ¿no? No se va a poder abrir, pero si es que lo tuvieran instalado, haciéndole doble clic, se abre y se carga el archivo. Bueno, no es el caso aquí, lo que nosotros pretendemos es, dado que está en formato SPS, lo que vamos a hacer es importarlo al Stata y en el Stata ponerle el mismo nombre Entran, pero en formato DTA. En este momento el formato de este archivo es formato SAP. Entonces vamos a cambiarle a formato DTA. Entonces acá lo dejo abierto esta ventana para ver que ese procedimiento cómo se da.
Entonces voy a ir acá, ¿ve? Voy a importar el archivo. Está, ese archivo entran, deben descargarlo y guardarlo en su carpeta de trabajo para que desde ahí fácilmente puedan cargar el archivo. Entonces acá me voy a archivo, abrir, perdón, importar, ¿no? Importar. A ver, archivo, importar, archivo de datos SPS. Acá vamos a seleccionar el nombre del archivo que se entra. Esto ya lo hemos visto ya en la parte de, ahí está, de frente ya detecta a la carpeta data, abrir. Y aparte, en la parte inferior tenemos todas las variables que están definidas en ese archivo. Haciendo un clic en la primera y con la combinación Shift, tecla direccional abajo, selecciono todo. Hago un clic en una variable y Shift, tecla direccional abajo, selecciono y con este botón hago la selección. Yo quiero, digamos, lo que quiero es llevar todo al stat. O sea, todas las variables al stat. Le doy OK. Y ya está, ¿eh? Ya está en el stata. Ahora ya cargó. Vamos a ver cómo quedó el editor de datos. Vemos que hay, por ejemplo, varias variables categorizadas, ¿no? Son variables categóricas. Este archivo vamos a usar en la segunda parte hoy día. Así que háganlo bien esto, ¿no? ¿No? Que no tenga ninguna inconsistencia. Vamos a guardar con el formato stat. De SPS lo estamos pasando a formato stata. Entonces acá lo guardo, ¿eh? Guardar como. Y acá le voy a llamar entran, ¿no? Entran. Y ahí le puse, ese va a tener ahora formato DTA, que es archivo de datos de stat. Ya se guardó. Entonces ya el archivo está en formato stata. Ahora voy a verificar, mira, mi carpeta de trabajo, ¿eh? Este es el archivo SPS y este de acá arriba, el que estoy seleccionando en este momento es el archivo en formato stat. El mismo archivo, pero en formato stat. Ahora sí, cierro la carpeta de trabajo. Ya tengo cargado en la memoria el stata. Y a continuación vamos a seguir resolviendo el caso, ¿no? Ya importamos el archivo. Ahora vamos a identificar dos variables categóricas y vamos a construir una tabla de contingencia. Recuerda que las tablas de contingencia se aplican a variables categóricas. Entonces, mira, estoy en el editor de datos. Voy a buscar. Puedo cruzar acá trans y receipt, ¿eh? A ver, ¿salió algo? Mensaje ya. Trans y receipt, son dos categorías. Puedo cruzar el género y curso. Puedo cruzar cualquiera de esas que están categorizadas de color azul. La pregunta, son archivos de una encuesta, ¿no? Y yo creo que ya les expliqué esto. A ver, el curso el ciclo en nuestro medio sería en qué ciclo estás, ¿no? Primero, segundo. El género, la fecha, cuántos hermanos tiene, se le tomó la altura y el peso, se le preguntó si reside dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, y el tipo de transporte que usa, el tiempo que demora en transportarse, el tiempo que espera en el paradero, y el costo que, bueno, el costo mensual que gasta en movilidad. Y otra pregunta fue si tiene o no tiene vehículo. Bueno, entonces vamos a identificar, por ejemplo, dos categóricas, cualquiera de esas dos, pero que tengan sentido, ¿no? A ver, puede ser, por ejemplo, el tipo de transporte que usa y el género. Voy a cruzar esas dos. Entonces, para ello, me voy acá, ¿eh? Acá voy a ejecutar tabulate, espacio, y a ver, primero que vaya el TRAN, ¿no? TRAN, el tipo de transporte. La variable se llama TRAN. A ver, vamos a verificar bien el nombre de la variable. Se llama TRANS. TRANS. TRANS, espacio. Y ahora la otra variable que vamos a cruzar es el género. Está con el nombre género. Entonces, acá le pongo género. Ya, ejecuto. Y ya está, ¿eh? Esa es la tabla de contingencia. La primera va en filas, la segunda va en columnas. TRANS y género. Y esto sería una tabla de contingencia en realidad, ¿no? A ver, siguiendo el siguiente punto. Vamos a recodificar, dice, el tiempo utilizado en transporte en una nueva variable llamada tiempo 2 en dos categorías, tomando como punto de corte la mediana. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego vamos a hacer una contingencia entre los que poseen movilidad y el tiempo 2 que está recodificado en el ítem anterior.
Entonces, en esta parte vamos a recodificar, ¿no? A ver, sería, primero necesitamos saber la mediana, ¿no? La mediana. Para eso hay un comando nuevo que acá les, bueno, una estructura nueva de acuerdo a lo que hemos estado viendo hoy día, ¿no? Acá están los, digamos, las instrucciones. Con TV Stats, lo que hemos visto hoy día, recuerdan, la tabla de estadísticos. Va a aplicar al tiempo y luego, coma, como opción va a usar Statistics y entre paréntesis mediana, el resultado nos va a dar que la mediana, el valor mediano de la variable de tiempo es 40 minutos, ¿no? 40 minutos. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, acá, me voy acá. TV Tab Stat, ¿no? Stat. Ya. La variable a quien va a aplicar es al tiempo. Coma. Y la opción va a ser Statistics. Statistics. Y entre paréntesis queremos la mediana. ¿De acuerdo? Ahora, si, digamos, quieren prescindir de esta orden, también pueden usar esto. En vez de mediana, P50, o sea, el percentil 50. Que es lo mismo, percentil 50. O sea, estoy usando dos instrucciones acá. Colocando median, el nombre, o simplemente percentil 50. Dado que la mediana es el percentil 50. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo identificado ese valor. Ahora, a partir de ahí, voy a este valor 40, dado que el tiempo, digamos, cuando yo identifico que la mediana de la variable tiempo es 40 minutos, significa que la mitad de los estudiantes, o sea, el 50% de todos los estudiantes entrevistados, digamos, está el tiempo que usan en transporte es mayor o menor que 40 minutos, ¿no? O sea, un 50% están mayor y otro 50% están menor a este valor mediano. Entonces, en este caso, el límite inferior, o sea, el primer intervalo, vamos a considerar de 40 para abajo. Y los de 40 para arriba van a ser los que están como alto, ¿no? O sea, vamos a categorizar en bajo, de 40 para abajo, y los mayores que 40, alto. Esa va a ser la categorización que le vamos a dar. Y la categorización ya lo sabemos acá, ¿ve? Acá vamos a usar yen. Vamos a crear la variable tiempo 2, que inicialmente le vamos a asignar el valor 1, a todos aquellos cuyo tiempo, o condicionado, digamos, al tiempo menor o igual que 40. Eso vamos a hacerlo acá, entonces. Yen, la variable nueva es tiempo 2 igual a 1. Le estamos asignando el valor 1, condición if, condicionado a la variable tiempo, ¿no? Tiempo igual, acá esto va con 2 igual porque es una expresión lógica, ¿no? Cuando el tiempo es, en este caso, perdón, es menor, ¿no? Es menor o igual que 40, ¿no? Es el cálculo que hemos hecho acá. Menor o igual que 40. Entonces, ya está. Con esto ya creamos la primera. Ahora, el segundo intervalo será con un replace, ¿no? Replace tiempo 2 igual 2 y si el tiempo es mayor que 2, ¿no? Esa instrucción le está dando acá, ¿ve? Replace tiempo igual a 2 si el tiempo es mayor que 40. Ahí, eso estamos ejecutando. Eso es lo que hemos estado practicando en las clases anteriores, ¿no? Acá le pongo yen. Replace, ¿no? Replace, porque ya con yen he creado. Con yen estoy creando. Ahora con replace estoy reemplazando. Replace tiempo 2 igual 2. Pero condicionado. If, cuando el tiempo, la variable tiempo original, es mayor que 40. Que es el percentil 50, que vendría a ser la mediana. Ya se ejecutó 50, hay que comparar siempre los resultados, 50 valores generados, 50 valores reales cambiados, hacia arriba, o sea, la mediana nos indica la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor, el dato que está ocupando la posición central es, eso es la mediana, ¿no? Entonces, por eso su interpretación alternativa cuando digamos, la media es, digamos, tiene valores, perdón, cuando la distribución de sus datos tiene valores atípicos, o sea, si ustedes hacen un ploteo, digamos, en el plano y ven que hay valores atípicos, ya no se puede usar la media en esas condiciones. Pero si quieren seguir usando esos datos, lo adecuado sería usar la mediana, una alternativa a usar la media.
Obviamente su interpretación tiene otro enfoque, pero en el fondo, si se está buscando un objetivo, la idea es adecuar, ¿no?, a, digamos, los, en este caso, los estadísticos obtenidos, que sería la media en este caso, a lo que se está tratando de encontrar o el objetivo que se esté deseando alcanzar, ¿no? Bien, entonces, ahora ya hemos creado esta IV, entonces ya está la variable tiempo. Ahora voy a identificar a la variable tiempo acá, ¿ve? En el editor de datos, ahí. Vamos a ver, acá selecciono. Como yo creo con el gen, automáticamente le ha dado flat, ya sabemos que es el tipo real. Pero de acuerdo a lo que estamos observando, ese tiempo va a ser 1 para abajo, 2 para alto. Entonces necesitamos ponerle acá un byte o un int, ¿no? Podría ser byte, por ejemplo, o int. Le pongo byte, digamos. ¿Ya? Byte, ¿está bien? Selecciono otra vez. Y ahora, una vez que está, ya tiene byte, ya puedo definir la etiqueta. La etiqueta la puedo crear desde la ventana o también por comandos, como les sugiere acá, ¿eh? Entonces acá, con label define, vamos a definir una nota de etiquetas 2T2, a la cual 1 le damos bajo y 2 alto. Y luego vamos a asignar label values a la variable tiempo 2, le está asignando la etiqueta T2. Y luego vamos a hacer una nueva tabulación de acuerdo a lo que nos piden, vehículo por tiempo 2. Dado que el tiempo era cuantitativa, el tiempo original, con este proceso lo estamos categorizando a tiempo 2, donde ya es categórico, y el vehículo ya vino categórico, entonces estamos cruzando acá dos variables categóricas. Entonces, lo que voy a hacer es eso, ¿no? Label define, vamos a definir la nota T2. A ver, label, define T2, es el nombre de la etiqueta. Entonces ahora el valor 1 va a ser bajo, ¿no? Entre comillas, bajo. Coma, el valor 2 va a ser, entre comillas, alto. ¿Ya? Con eso estoy creando la etiqueta de notas. Ya se creó. Hay que comparar con los resultados que tienen. Y luego, la siguiente va a ser asignar label values, label values, ¿no? Values. Viene la variable. La variable se llama tiempo 2. Tiempo 2. ¿A quién voy a asignar el nombre de la etiqueta, ¿no? La etiqueta se llama T2. Le doy enter y ya se asignó. Ahora veamos cómo está en el editor de datos. ¿Eh? Tiempo, este valor a 1 le he dado bajo y a alto le he dado 2. ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? Ya tenemos entonces asignado. Ahora vamos a hacer la tabulación. Vehículo con tiempo 2. Hacemos la tabulación. Tabulate. Vehículos, que es una variable. Y tiempo 2, ¿no? Tiempo 2. Vehículos y tiempo 2. Hay un error. Hay un error en la... a ver, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Tabulate. Debe ser el nombre de la... de la variable, ¿no? A ver, vamos a ver qué nombre tiene acá. Ah, vehículo es. Yo le he puesto en plural. Es vehículo. Entonces puedo jalar de acá y borrarle la S nada más, ¿no? Acá elimino la S. Ahora sé, vehículo y tiempo 2, ¿eh? Entonces acá, por ejemplo, ¿tiene vehículo? No. Y su desplazamiento, el tiempo que tarda en desplazarse es bajo. O sea, ¿no? Hay 40. 40 estudiantes que no tienen vehículo y el tiempo que demoran en desplazarse, o sea, el tiempo bajo significa que llegan rápido. Rápido. Podría, en vez de bajo, pude haberle puesto rápido y o sea, llegan a tiempo y, bueno, es cuestión de interpretar bien esta naturaleza. A mí se me ocurrió ponerle bajo alto, pero ¿qué significaría que sea bajo? Que llegan digamos, rápido a su centro de estudio, ¿no? 40 estudiantes no tienen vehículo, sin embargo, llegan en un tiempo corto a su centro de estudios. Ahora dice, 35 estudiantes no tienen vehículo, pero se demoran mucho, alto, ¿no? El tiempo que tardan en desplazarse hasta su centro de estudio es alto. Acá, 24 estudiantes tienen vehículo y se demoran poco tiempo en llegar a su centro de estudio. Acá dice, 15 estudiantes tienen vehículo y se demoran bastante.
posiblemente, ¿qué puede pasar con esos 15 estudiantes? Que viven en una zona donde hay mucho tráfico, ¿no? Dado que si teniendo vehículo tardan bastante, o sea, tardan mucho en llegar a su casa, a su centro de estudios, entonces, ¿qué sucede? Que posiblemente un problema puede ser el tráfico, otro problema es que puedan salir tarde, bueno, ya son cuestiones de indagar posteriormente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, lo que nos pide, ¿no? A ver, hemos hecho la tabulación, y ahora, ¿algo más nos pide ese caso? Vamos a ver la diapositiva. Ya. Construye una contingencia entre los que poseemos, ya, eso es lo que acabamos de hacer, ¿no? Construye una contingencia entre los que poseen movilidad y el tiempo 2. Bien, chicos, ¿dudas sobre esto? ¿Preguntas? Preguntas, dudas, voy a habilitar la diapositiva 2, ¿ya? Vamos a ver la diapositiva 2. A ver, vamos a ver la diapositiva 2. El tema que va a contener la diapositiva 2 son tablas de contingencia. Y ahí vamos a empezar a evaluar, o sea, el objetivo va a ser de todo esto, a dónde vamos a llegar a evaluar la si dos variables categóricas son independientes o no, o existe relación entre las dos variables, si existe o no relación entre ellas. A través de un contraste de hipótesis se determina, pero el punto de partida es usando los datos muestrales con el estadístico chi cuadrado. Entonces, usando el estadístico chi cuadrado nos va a permitir, digamos, determinar o la generalización en términos poblacionales. Entonces, vamos a subir la diapositiva 2. Ahí está. A ver, descarguen la diapositiva 2. Si hay alguna duda, pregunta, consulten. Ahí está subiendo, ¿ya? Un momentito. Está subiendo. Bien, ahora sí, ya lo tienen, ya pueden descargarlo. Y vamos a cargar, yo también voy a habilitar esa diapositiva, ¿ya? A ver, vamos a abrir la diapositiva número 2. Bien, ahí se está cargando la diapositiva 2. Ya lo tienen ustedes en pantalla. Bien, vamos a ver acá tablas de contingencia. Ya por lo anterior ya podemos hacer el cruce entre dos variables categóricas. Es decir, se generan dos variables categóricas o categorizadas. La casilla o celda que está en la intersección de una fila y una columna recoge la frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí ve, tabulate, trans y receipt. En el mismo archivo que estamos trabajando, ¿ya? Me voy acá a la estructura de comandos y voy a ejecutar. Tabulate, espacio, las dos variables son, a ver, voy a llevarlo esto más allá, ¿ya? A ver, tabulate, trans y receipt. Trans, el tipo de transporte, el tipo de transporte que utiliza y receipt, si vive o no en la ciudad, ¿no? ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿eh? Los que viven dentro de la ciudad y los que no viven en la ciudad. ¿Qué podemos, digamos, concluir de esta tabla de contingencia? Que hay 41 estudiantes que utilizan metro y viven en la ciudad. Hay 12 estudiantes que usan metro y no viven en la ciudad. Hay 15 estudiantes que viven en la ciudad y usan bus. Hay 14 estudiantes que usan bus y no viven en la ciudad. Hay 2 estudiantes que usan tren y viven en la ciudad. Hay 11 estudiantes que usan el tren y no viven en la ciudad, ¿no? Hay 8 estudiantes que tienen coche, ¿ah? Que tienen coche y viven dentro de la ciudad. Hay 3 estudiantes que no viven en la ciudad y tienen coche. Y hay 2 estudiantes que usan moto y viven en la ciudad. 1 estudiante que tiene moto y no vive en la ciudad, ¿no? Y así, ¿no? El cruce. Es la frecuencia conjunta, tanto fila como columna. Eso es la interpretación de una tabla de contingencia, tabla cruzada. Recuerdan, no se puede cruzar a las cuantitativas. Tiene que ser categorizada. Si ustedes de alguna u otra manera quieren analizar una cuantitativa, tendrían que categorizarlo, pero ahí el problema se suscita en establecer las categorías, ¿no?
Por ejemplo, las categorías, yo en este momento, en el anterior tiempo 2, yo le he asignado de la mediana para abajo, bajo y medio, pero eso es un criterio. ¿A qué punto, o sea, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero poner en relevancia? Eso es lo siguiente, bien, lo que quiero hacer que noten como un tema importante es de que esa elección lo elige el especialista en el área en relación a los datos con los cuales ustedes están tratando. Mira, por ejemplo, en este momento, si yo quisiera, por ejemplo, tuviese una columna acá, ¿ve? Para indicarles eso. Si en este momento yo tuviese acá una columna, el peso, y tengo, ¿no? El peso y la talla acá, ¿ve? Acá tengo el peso de los estudiantes, la talla de los estudiantes. Con el peso, haciendo el peso entre la talla al cuadrado, yo puedo tener el IMC, el índice de masa corporal. Y por tanto, ¿qué significa? Que yo podría tener acá una nueva variable llamada IMC, el índice de masa corporal de las personas. Pero ahora, la idea es cómo acá, cuando hago la división, eso me va a salir una variable cuantitativa, continua, ¿no? O, bueno, claro, continua va a ser eso porque la división, ¿no? Peso entre talla al cuadrado va a salir continua. Entonces, si yo quiero categorizar, tengo en esa columna el índice de masa corporal, es un indicador que los especialistas en salud determinan a partir de qué, de un valor a un valor, es, por ejemplo, indica que la persona está en condiciones normales, de otro valor a otro valor indica que la persona está en sobrepeso, y de otro, en otra escala, más superior, indica que la persona está en peso, sobrepeso, o está en estado de ya, extremo, ¿no? Tiene una tipificación, un nombre, que los especialistas en salud lo determinan. Ahora, esos niveles, por ejemplo, para que sea normal, de 25 a 30, algo así, esos valores, no, digamos, si ustedes están analizando los datos y ustedes, digamos, no están involucrados con el área médica, esos valores no lo pueden establecer bajo cualquier criterio, ¿no? Nosotros, por una cuestión práctica, a veces tomamos el percentil, y en muchos casos puede ser acertado porque digamos, el criterio nos lo dice así, ¿no? Pero en la práctica todo va a depender de la naturaleza. Ese dato tiene una naturaleza. Si se tratara el IMC, entonces el especialista en salud va a determinar, ¿no? Y ellos tienen la información. Hay toda una teoría que respalda ello y te va a decir, de tal valor a tal valor normal, de tal valor a tal valor sobrepeso, de tal valor a tal valor en infrapeso. Y así ya tienes la escala. Y con esa escala, nosotros, con la herramienta que estamos viendo, la podemos categorizar. Establecemos las categorías. Pero lo relevante de esto es que esas escalas normalmente las da el especialista en el campo en relación a los datos con los cuales estamos trabajando. Ahora, nosotros arbitrariamente podemos elegir, sí, usando, por ejemplo, podemos baremizarlo con la escala de baremo, o podemos usar la regla de Sturges para poder establecer escalas, pero esas son escalas abstractas de medición, digamos, directa. Pero si el dato o esa variable tiene, digamos, o está vinculada a un área de la ciencia, entonces ahí es donde el especialista en el campo te tiene que definir los estándares o los parámetros. Ya les hablé del, si se tratara el índice de masa corporal, entonces para eso están los de especialistas en salud que van a determinar esos parámetros, esos cortes, ¿no? Y si se tratara, por ejemplo, mediciones sobre la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la depresión en las personas, se hizo un estudio, se tomó ciertos test para medir la depresión, y ahí tienes una métrica, entonces esa métrica para determinar si la persona está en depresión o no, también hay una escala. Y esa escala en este caso le correspondería a los psicólogos, ¿no? Al área de la psicología que ya tienen a los teóricos referentes que establecen esos niveles. Entonces eso hay que aclarar siempre que cuando están haciendo análisis de datos, hay una parte que se complementa con la partitura de los datos a quien corresponde.
si corresponde al sector salud, al sector social o a la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera acá viendo en el archivo anterior, teníamos, por ejemplo, variables, o sea, archivos que nos estaban indicando los atributos de autos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, tendríamos en cuenta quizás la opinión de un ingeniero mecánico, ¿no? O en la parte eléctrica, quizás un ingeniero mecánico eléctrico, ¿no? Entonces, todo corresponde, digamos, según el campo a la cual están involucrados los datos. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos creado la primera contingencia, nada más. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a desmenuzar y a empezar, digamos, y esto, los que han llevado estadística 1, quizás ya lo hayan visto. Digamos, por ejemplo, cuando estudiaron correlación entre variables, pero en este caso vamos a abocarnos al contexto de la correlación entre variables categóricas, porque la correlación puede ser, por ejemplo, con variables cuantitativas, pero para eso hay otros estadísticos. Aquí nos vamos a abocar al estadístico chi cuadrado, pero no es el único en este campo, porque el chi cuadrado tiene sus restricciones, tiene, digamos, aspectos que le limitan. Y esa característica hace que, por ejemplo, chi cuadrado en muchos casos se use indebidamente, y al usar indebidamente, obviamente, están extrayendo o encontrando información sesgada de la verdad. Y vamos a verlo a continuación, ¿ya? Mira, tenemos, dice, se obtiene, bueno, con tabulate, la frecuencia relativa se obtiene con esta orden. Tabulate, la variable 1 que queremos que vaya en filas, la variable 2 que queremos, variable BC, variable categórica, ¿no? La variable categórica que queremos que vaya en filas, y luego seguido de la variable categórica queremos que vaya en columnas. En lo anterior nosotros hemos estado cruzando tipo de transporte, vive en Santiago, ¿no? Ahí está, ¿ven? Retrocediendo. Tipo de transporte, vive en Santiago. Eso es, digamos, la tabla de frecuencias absolutas. Ahora, aquí vamos a hacer la tabla de frecuencias relativas. ¿Eh? El tipo de transporte y si vive o no vive en Santiago, ambas son categóricas, coma, y usando como opción cell, lo que nos va a devolver es la frecuencia relativa, esos valores que están debajo. Mira, en la primera fila 41 y 12, comparen con la otra tabla, ¿ves? 41 y 12, pero debajo de ella aparecen otros valores, esos valores son porcentuales, ¿no? Por eso acá es cell, o sea, primero, o sea, acá te da la leyenda, la clave para entender la tabla. La llave, frecuencia está arriba y debajo está la celda de porcentaje. ¿Qué significa, o sea, en términos de interpretación, cómo interpretar esta tabla? Quiere decir que aproximadamente el 35.9% de los estudiantes viven en Santiago y usan el metro. El 10.5% de los estudiantes no viven en Santiago y usan metro. Estos son los valores porcentuales, ¿eh? Son las frecuencias relativas. El 13.1% de los estudiantes viven en Santiago y usan bus. El 12.28% no viven en Santiago y usan bus. Son frecuencias relativas. ¿Relativas por qué? Porque están en relación al total, ¿no? Es decir, este 35.96, ¿cómo es que salió? Salió de la división 41 entre el total, entre el n, 114. Vamos a comprobarlo si gustan, ¿eh? Ahora en la calculadora de Windows, calc, a ver, vamos a comprobarlo para que puedan ver, ¿no? A ver, voy a llevar más ahí, ¿ve? A ver, este 41, voy a dividir 41 entre 114, que es el total, ¿no? 114 igual, y eso debe salirme 35.9, en porcentaje obviamente, la división por 100%, 35.96, ¿eh? Y sale eso, y si ustedes comprueban por el resto va a salir lo mismo. Entonces estamos calculando ahí la frecuencia relativa, y acá el software nos está de frente ya dando la tabla,
con esta opción, cell, ¿no? Nos devuelve las frecuencias relativas. Y cómo, es, cómo digamos, se obtiene, ¿no? Dividiendo la frecuencia observada respecto al total. Y eso expresado en porcentaje. Ahora, los marginales, ¿cómo se interpreta esto? El 46.49. Esto también se obtiene dividiendo 53 entre el total, que es 114, ¿no? Si no, hay que comprobarlo, ¿no? Compruébenlo, a ver. Entro a la calculadora. A ver, 53 entre 114, ¿ah? ¿Eh? 53. A ver, de nuevo, perdón. 53 entre 114. Eso debe darme 46.49%. ¿Está bien? 46.49%. Entonces ya tenemos ahí la tabla de frecuencias relativas. Bueno, tenemos los dos, frecuencias observadas y relativas, ¿no? Bien, entonces, acá hay una teoría. Esta teoría es importante. Dice, dos variables, X y Y, en este caso, tipo de transporte y residencia, vive o no vive en Santiago, categóricas, son independientes cuando la frecuencia relativa conjunta coincide con el producto de las frecuencias relativas marginales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este 35.9% es igual al producto de 46.9 por 61.4. Si ustedes multiplican, definitivamente no le dan, ¿no? No son. Entonces ya hay un indicio de que no hay independencia. Otro, digamos, elemento que es el punto de partida para toda esta línea de análisis categórico, porque este, lo que estamos viendo, es el punto de partida para el análisis categórico, se trata de estudiar los errores, ¿no? Es decir, calcular estas diferencias entre lo observado y lo esperado, y la idea es que si esas diferencias son cercanas a cero, hay indicios de independencia. Pero, a ver, resten, por ejemplo, a ver, 41 menos 35, más o menos la diferencia es 5 y algo. O sea, no es muy cercano a cero. Acá es 2 y algo, ¿eh? Acá es 2. O sea, no son esas diferencias entre lo observado y lo esperado. Perdón, es lo esperado. Yo estoy confundiendo con los porcentajes. Tenemos que calcular el esperado. Eso lo hacemos con lo otro, ¿ya? El observado y el esperado. El esperado tiene otra definición. Estoy confundiendo. Este es el relativo. Ahí hay cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, lo que pasa es que yo les estoy indicando acá que hay otro indicador, que el, digamos, el producto marginal fila por marginal columna, si es igual a la frecuencia observada, frecuencia relativa observada, mira, indica que hay independencia, indica independencia entre las dos variables. Ahora, el indicio que estamos viendo acá, si ustedes multiplican, por ejemplo, a ver, este 9.65 por 61, el cruce es 7. Definitivamente no son iguales, ¿no? Que 7% sea igual a 9 por 61, no son iguales. Entonces ya hay un indicio de que aquí no hay independencia. Entonces, porque eso es lo que nos dice acá. Si digamos, cada frecuencia conjunta es igual al producto de las dos, entonces dos variables X y son estadísticamente independientes cuando la frecuencia relativa conjunta, o sea, el que está en la celda de unión, coincide con el producto de las frecuencias relativas y marginales. Y eso nos está dando acá bueno, tenemos la fórmula, ¿no? El H y J vendría a ser, por ejemplo, una de esas frecuencias relativas. Por ejemplo, 1.75. Dice, es igual al total, al marginal fila, que sería, por ejemplo, 11.40 por el otro 61.40. Y eso definitivamente no es igual. Entonces, acá ya hay un indicio de no haber independencia. ¿Me entendieron, no? Esto es conceptual. Solo que al encontrar la tabla directamente, digamos, a veces pasa desapercibido. Ahora, las frecuencias esperadas. Acá es donde estaba equivocando, ¿no? O donde me adelanté, diría yo. La frecuencia esperada, dice, si se supone que hay independencia entre dos variables, se espera que las frecuencias relativas conjuntas, sean, digamos, iguales al producto de los marginales sobre el total. Y eso viene a ser la frecuencia esperada. Entonces, mira, a ver, para
calcular la frecuencia esperada, usamos tabulate, la primera variable, la segunda variable, y como opción, expected, esta opción, esperado. Cuando usan cell, nos da la relativa, cuando usan expected, les da el esperado. Vamos a probarlo acá. ¿Eh? Usa la misma anterior, pero ahora le añadimos, coma, le añadimos este término. Es esperado, ¿no? Y ahora ahí nos da, ¿ve? 32.5, 20.5, esos son los esperados, ¿ve? 32.5, 20.5, esas son las frecuencias esperadas. ¿Y cómo se calcula? Acá, esta fórmula que tenemos acá es la que, o sea, con esa fórmula se está calculando cada uno de esos esperados. Vamos a comprobar arbitrariamente con uno de ellos, a ver, nuevamente con la calculadora para comprobar que eso es así, ¿no? Dentro de la calculadora. A ver, vamos a ver, por ejemplo. A ver, voy a tomar arbitrariamente, por ejemplo, este de aquí, ¿ah? ¿Eh? 17.8, ¿ah? ¿Eh? Ese debo obtener ese valor. Así que voy a multiplicar 29. Son esperados, hay que ver que esos valores sean esperados. Multiplicado por el 17.8, 29 por 70, ¿no? 70. 29 por 70, a ver, dividido entre 114. Por 70, igual, y eso lo divido entre 114. 1, 2, 114, ¿eh? Ya, igual, ¿cuánto sale? 17.8, sale, a ver, vamos a comprobar. Ahí está, pues 17.8, ¿eh? Y así tomo arbitrariamente otro, este 1.2 de acá, ¿eh? Voy a borrar, ¿eh? Para comprobar que eso es así, borramos acá. Este 1.2 será 3 por 44. 3 multiplicado por 44. Eso me da, a ver, ¿está bien? Creo que está mal, ¿no? A ver, vamos a ver de nuevo, ¿ya? 3 multiplicado por 44. Eso es igual a 132. Y esto dividido entre 114. 114, ¿eh? ¿Cuánto debe salirnos? 1.2, ¿eh? Redondeando, ¿no? 1.15 es 1.2 y ahí está 1.2. Entonces ya tenemos comprobado que las frecuencias esperadas se obtienen con esta fórmula. El total marginal fila por marginal columna entre el total de datos para todo X y Y. Esas son las frecuencias esperadas que se obtienen. Ahora acá es lo que les decía, ¿no? Gran parte de los estadísticos que miden independencia entre variables categóricas parten de este principio filosófico, que es la verosimilitud, ¿no? La verosimilitud que consta de el análisis de los errores. Mira, ve, lo observado y lo esperado. La diferencia, esa diferencia acá, ¿cuánto es? Más o menos 8, 9, más o menos 8, una diferencia, ¿eh? Acá 12 y 20, la diferencia absoluta en valor absoluto es alto, o sea, no son cercanos a cero. Entonces, si esas diferencias entre lo observado y lo esperado fueran pequeños, entonces el indicio de independencia entre las variables es importante. O sea, en este caso, dado que esas diferencias son grandes, entonces esa suposición no se va a cumplir, ¿no? Pero eso lo tenemos que probar. Recuerda que acá lo que nosotros estamos observando es solamente en estas 114 observaciones que representan la muestra de estudiantes a los que se ha analizado, a los que se ha estudiado. Pero nuestro objetivo es ir más allá. Queremos ver, por ejemplo, si hay independencia o no entre esas dos variables que estamos viendo. Pero el punto es que nosotros solamente estamos estudiando a los 114. Entonces, ¿cómo podemos desde esta muestra, que es algo específico, pequeño, cómo podemos generalizar a toda la población? Vamos a suponer que estos estudiantes provienen de la región metropolitana de Santiago, ¿no? Que corresponde a estudiantes que están dentro de la ciudad y en los alrededores de la ciudad. Entonces, se supone que esta muestra ha sido extraída de esa población y es representativa. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer un estudio de tal manera que podamos proyectarnos a toda esa población. O sea, en términos de muestra, en términos de lo que estamos estudiando, que son los 114 con estas tablas,
con estos indicios estamos viendo en la muestra, digamos, estamos determinando si hay o no hay independencia, de acuerdo a la teoría que estamos leyendo acá, ¿no? Si se supone independencia, dice, entre dos variables, se espera que las frecuencias relativas conjuntas sean iguales al producto de las marginales y sus frecuencias absolutas se calculan con este cálculo. Pero además, digamos, el análisis de errores indica que errores cercanos a cero indica independencia, ¿no? Entonces, independencia significaría que no hay relación entre las dos variables. Pero acá, estas diferencias grandes nos están indicando que sí, efectivamente hay relación entre el hecho de que entre el tipo de transporte que utiliza y si vive o no dentro de la ciudad, hay una relación entre esas dos variables. Eso es lo que está indicando eso. Pero, digamos, para ello hemos hecho un previo análisis de frecuencias relativas, en el cual también nos dan, ¿no? Mira, ¿qué dice? Dos variables son estadísticamente independientes cuando la frecuencia conjunta, o sea, esto es igual al producto de los marginales, pero acá no se está cumpliendo eso. Entonces, no hay, lo más probable, o sea, en la muestra de esos 114 no hay relación, no hay independencia. No se puede probar la independencia, pero nuestro objetivo es proyectarnos a toda la población a partir de esta evidencia empírica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para eso está el estadístico chi cuadrado que nos va a permitir la proyección a través de un contraste de hipótesis. Es decir, el contraste de hipótesis lo que nos va a permitir es que con la evidencia muestral, lo que tenemos, todo lo que estamos observando aquí con la tabla de frecuencias relativas y frecuencias esperadas, es la evidencia muestral, la evidencia contenida en la muestra. Con esa evidencia queremos proyectarnos para poder afirmar en términos de toda la población. Y eso lo hacemos con una prueba estadística, o sea, una prueba de hipótesis usando hipótesis estadísticas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero, sigamos viendo esta parte. Aquí, ¿eh? Podemos hacer tabulaciones para calcular los marginales, las frecuencias relativas marginales, o sea, tomando, digamos, en columnas o en filas, ¿eh? Ahí podemos hacer uso, en este caso, podemos hacer uso de esta columna. Tabulate, trans y recit, columna. Lo que va a tomar en cuenta es el total en columnas. Y esto también tiene una interpretación, ¿no? El 58.57% de los estudiantes, en este caso que viven en Santiago, usan metro. De todos los estudiantes que viven en Santiago, el 58% usan metro. El 21%, puedo poner 21.4% de todos los estudiantes que viven en Santiago utilizan bus. Esa es su interpretación, ¿no? Es vertical. En este caso, su interpretación es horizontal. Por ejemplo, yo puedo tomar, por ejemplo, el 77% de todos los estudiantes que usan metro viven en Santiago. El 22.6% de todos los estudiantes que usan metro no viven en Santiago. ¿No? Acá ve, el 72% de todos los estudiantes que tienen coche, ¿no?, viven en Santiago. Esa es la interpretación que se le da a las tablas marginales, ¿no? Marginales, fila y columna. Estos se calculan también con row y columna, ¿no? Se usa la instrucción como opción row para... Acá, para digamos, el marginal columna, y para el marginal fila, row, fila, ¿no? Vamos a hacer, ¿eh? Tabulate, trans y recit, ¿ah? ¿Eh? Acá, ¿ve? Tabulate. La variable es trans y recit, ¿no? Recit. Coma, y ahora, si yo quiero en columnas, marginal columnas, column, ¿no? Column. Ahí está, ¿ves? Marginal columna. ¿No? Y acá puedo decir, ¿no? A ver, ¿cuál sería la interpretación de este 6.8%? El 6.8% de todos los estudiantes que no viven en Santiago tienen coche. ¿De acuerdo? O usan coche, ¿no? Bueno, tienen coche porque para poder usarlos...
La variable dice el tipo de transporte que usan, o sea, usan coche sería lo adecuado, ¿no? Porque podría ser que, digamos, usan coche, pero el coche no es de él, ¿no? Es de su, de un pariente, o de un familiar, un amigo que le hace. Entonces, la, ahí es lo que cuenta es el tipo, la pregunta es el tipo de transporte que utiliza, ¿no? Comúnmente, ¿cuál es el tipo de transporte que utiliza? Es lo que le han preguntado. Bien, esto es en columna, ¿no? Y a ver, vamos a usar tabulate. Tabulate trans resid coma row es en fila, ¿no? Esto nos da la tabla de contingencia marginal en fila. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 84.6% de todos los estudiantes que usan el tren no viven en Santiago. El 33.3% de todos los estudiantes que usan moto no viven en Santiago. Acá, el 72.7% de todos los estudiantes que usan coche viven en Santiago. El 51.72% de todos los estudiantes que usan bus viven en Santiago. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda? No se olviden, chicos, de marcar su asistencia en el Classroom. Hay un formulario, o sea, entran al formulario y marcan su asistencia, ¿ya? No se olviden, por favor. Bien. Entonces, de esta manera tenemos las tablas de contingencia marginales. Esto se llaman tablas de contingencia marginales. Ahí tenemos. En la diapositiva, ¿no? A las 4:30 hacemos el corte, ¿ya? Faltan unos 8 minutitos. Vamos a cerrar esta parte y hacemos el corte. Y luego continuamos, ¿ya? 4:30 exacto, vamos a hacer el corte. Vamos a ver acá el chi cuadrado de Pearson. El chi cuadrado de Pearson. Pregunto antes de continuar, ¿ya? Pregunto para quizás la literatura orientarlo a otro campo. Pregunto, ¿podrían levantar la mano todos los que han llevado estadística 1 o estadística 2 en sus mallas curriculares? ¿Podrían levantar la mano? ¿No han llevado estadística? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Uy, del total, casi todos. A ver, 9, 10. ¿Cómo vamos con el conteo, eh? Llegamos a la quinta parte, más o menos. Ya ahí quedan 11, ¿no? Ya, muy poco. Entonces entiendo que algunos quizás lo están viendo como tema nuevo esto, ¿ya? Y ahora pregunta entonces para... Ya, muy bien, bajen la mano. A ver. Ya, pregunta, otra pregunta entonces, para ver la... Estoy extrayendo información. La otra sería, ¿quiénes en sus mallas curriculares... De quienes, o sea, levanten la mano de todos aquellos que en sus mallas curriculares no hay cursos de estadística. Puede haber una carrera o una u otras carreras que en sus mallas curriculares no hay algún curso de estadística, ¿no? A ver, ¿nadie? Entonces significa que todos, o sea, en sus mallas curriculares sí tienen estadística. Entonces, si es así, entonces cuando les toque llevar, van a ver van a ver como un punto, ¿no? Nosotros estamos viendo solamente una pequeña parte, pero en realidad van a ver, bueno, la estadística en términos completos, ¿no? Por ejemplo, en términos, o estudiar probabilidades, por ejemplo.
Claro, a eso voy. Eso era lo que preguntaba. Pero hay algunas carreras que entiendo, entendía hasta, bueno, hasta hace poco tiempo que no llevaban, pero entiendo que se haya incluido ya porque las carreras se han ido actualizando. Este punto de la estadística básica en realidad les va a permitir a ustedes orientarse hoy en día a la parte de la investigación. Por ejemplo, cuando, de acuerdo a la nueva ley, cuando ustedes terminan para obtener el bachillerato, ahora ya no es el bachiller automático, ¿no? Sino es, tienen que hacer una investigación, ¿no? Hacer un informe, no sé, dependiendo del tipo de el plan que tengan dentro de su plan de estudio, el tipo de enfoque que le estén dando. Pero bueno, ya sea que puedan hacer una tesina o una, digamos, o un proyecto un poquito más elaborado, de una u otra manera van a tener que ver con la parte estadística. Y ahí es donde, digamos, la parte del contraste de hipótesis les va a permitir hacer la proyección, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes quizás tiene ya un tema o una idea para que a partir de esa idea poder, digamos, poder tomar como punto de partida para poder explicar, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que esté haciendo, trabajando ya quizás. ¿Ninguno? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, está tomando, a ver, la mayoría están en el campo de la ingeniería? Para un ingeniero comúnmente es lo más común que va a hacer cuando quiera involucrarse con datos es evaluar un proceso y el proceso lo evalúa a través de indicadores, ¿no? Entonces tienen métricas de indicadores y de pronto quieren ver, digamos, si dos indicadores tienen o no tienen relación. Entonces una medida podría ser categorizar esos indicadores, ¿no? Con el conocimiento del tipo de métrica que esté haciendo ese indicador, pueden catalogarlo, digamos, en bajo, medio, alto, y determinar si esos indicadores están relacionados o no están relacionados, o tienen una injerencia del uno sobre el otro o no. Entonces, eso en un término práctico les permite, digamos, hacer ese tipo de pruebas, ¿no? O quizás llevarlo eso a un tema más grande a través de una investigación, pero ya para ello tienen que definir sus objetivos en relación a una matriz marcológica. Y según eso hacen la captura de los datos y ahí hacen nuevamente el cruce, ¿no? Bien, eso les va a ayudar de alguna manera. Este software, si no es este software, también puede ser el R, ¿no? Como más adelante se van a proyectar que entre el R y el Stata hay mucho en común, tienen mucho en común. Y la parte sobre todo por su versatilidad abierta al código, ¿no? Ahí se complementan bastante. Claro, en redes sociales se usa con mayor razón, ¿no? O sea, bueno, no diría que con mayor razón, sino diría comúnmente se usa en redes sociales, claro, en redes sociales, por ejemplo, categorizar comportamientos, o sea, pero para ello tendrías que tener la métrica adecuada para capturar la información que quieres. Y sobre esa métrica adecuada tendrías que tener, por ejemplo, los catálogos respecto para establecer las categorías. Eso recuerda, como hace un rato les dije, eso lo determinan los especialistas en el campo, ¿no? Entonces, con esas métricas, ahora no digo que tengas que acudir a un especialista, hoy en día hay información como eso, ¿no? Algún artículo que alguien haya publicado, en ese artículo va a estar establecido, ya tienes un referente. Y en función a ello, te basas en eso y sobre eso haces tu investigación, digamos, tu categorización y con ello, pues, puedes hacer este tipo de cruces, ¿no? También, claro, dependiendo del tipo de, o sea, pero en este caso también puedes tener una restricción respecto al tipo de métrica que estés utilizando. Pero si tienes, digamos, la necesidad de evaluar, obviamente que sí, ¿no? Pero el punto quizás álgido, crítico, sería encontrar, digamos, eso, para poder establecer los puntos de corte, tienes que tener, o sea,
tiene que tener el soporte en este caso, en el tipo de dato que estás estudiando. Porque, digamos, esa información no es arbitraria. Como repito y quiero aclarar, yo he tomado percentiles, he tomado la mediana para abajo. Eso ha sido por una cuestión práctica, pero aclaro, ¿no? Esos valores tienen que ser en base a referentes en el campo en el cual se está trabajando. Marcos, por ejemplo, menciona en fallas de equipos. Pero en la falla de equipos, bueno, ¿qué tipo de equipos? Eléctricos, mecánicos. Y ahí, digamos, si es eléctrico, tienes, ¿no?, que en el campo de la medición eléctrica hay aspectos a tomar en cuenta, ¿no? O hay valores estandarizados para poder hacer las categorías. Bien, chicos, ahora sí, hacemos el corte, ¿ya? Claro, una planta chancadora, bueno, es interesante ese tema, pero ¿qué tipo de datos quisiera un poco más de precisión para poder aclararlo, ¿no? Más o menos puedes explicar qué tipo de datos, o sea, el equipo, qué es lo que hay a la planta chancadora, más o menos puedes hacer una pequeña descripción y sobre esa descripción quizás partir un poco más. Pero de hecho, cuando mencionas el análisis de Goibu, sí, definitivamente sí existe, digamos, la posibilidad de categorizar. Y si no fuera así, digamos, si Chi Cuadrado, como vamos a ver más adelante, te orientara a un punto sin salida, existen otros estadísticos que van a permitir esa, digamos, una salida, una viabilidad, ¿no? Por ejemplo, están los estadísticos de... En el caso, digamos, de tablas de 2x2, está la prueba exacta de Fisher, la D de Sommer, la tau B de Kendall, la tau C de Kendall, ¿no? Que si Chi Cuadrado no nos satisface, podemos acudir o apelar a otros tipos de estadísticos que de igual manera nos van a permitir hacer la proyección hacia la población o en general demostrar algo, ¿no? Encontrar una verdad. Bien, chicos, regresamos entonces, ya vamos a hacer el corte. Voy a parar acá el video, la grabación. A ver, vamos a reiniciar entonces esta parte. A ver, estamos reiniciando desde la parte, a ver, diapositiva, ¿no? A ver, nos quedamos en esta diapositiva del Chi Cuadrado. Ahí tenemos la fórmula del Chi Cuadrado, en la cual el Chi Cuadrado se calcula como las diferencias de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado dividido entre el esperado. Este valor de Chi Cuadrado está siendo calculado acá. En este caso, el Chi Cuadrado con 5 grados de libertad, y este valor 5 sale del producto, ¿no? Acá tenemos ¿cuántas categorías? 6 menos 1, eso es 5. Eso es en filas. En columnas, ¿cuántas categorías tenemos? 2 menos 1. Es 1, o sea, el producto de 5, o sea, el número de categorías disminuye en 1, en filas, por el número de categorías en columnas disminuye en 1. Acá hay 2 menos 1 es 1. Acá hay 6 menos 1 es 5. 5 por 1, 5. De ahí sale los 5 grados de libertad. Entonces, este valor 20.0525 se calcula aplicando la fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar acá la última que la vuelvo a ejecutar, esta acá, ¿no? Ahí está la tabla que ustedes tienen en la, digamos, en la diapositiva, acá. Pero así como está, no nos ayuda. Necesitamos, por ejemplo, ver para poder desglosar la fórmula, necesito añadirle los valores esperados, las frecuencias, o sea, tengo en este momento la frecuencia observada, pero tengo, ahora lo que quiero es el valor esperado. Entonces, voy a recalcular nuevamente la tabla acá. Yo quiero acá, Chi Cuadrado, y aparte del Chi Cuadrado, quiero el valor esperado. Expected, ¿no? Chi Cuadrado, ¿sí? Mira lo que tengo entonces. Yo le he dado así, la instrucción que le he dado es lo siguiente. Tabulate trans resid, coma, este término expected significa valor esperado. Y luego el Chi. Entonces, mira, me ha dado la tabla anterior, pero ahora le ha agregado el valor esperado debajo. Y aparte, en la parte inferior, ha calculado el valor de Chi Cuadrado con 5 grados de libertad.
y la probabilidad asociada al chi cuadrado. Entonces, veamos lo siguiente. Este valor probabilístico lo que nos va a permitir es aceptar o rechazar la hipótesis nula que sostiene la independencia. O sea, la hipótesis nula sostiene que el tipo de transporte que utilizan los estudiantes y el lugar de residencia sostiene que son independientes. O sea, no tiene nada que ver el hecho que el estudiante viva o no viva dentro de la ciudad con el tipo de transporte. Y la hipótesis alternativa sostiene lo contrario, sostiene que sí, efectivamente, o sea, hay dependencia. O dicho de otra manera, la hipótesis nula diría que no existe relación entre las dos variables, la hipótesis nula. No existe relación es lo mismo que decir hay independencia entre las variables, son independientes. Y la alternativa significaría que hay relación, hay correlación, están relacionados, hay relación entre las dos variables. Que sería equivalente a decir no son independientes, ¿no? Entonces esa terminología puede ser a veces confusa, pero hay que verlo de esa manera. En este caso, la hipótesis nula sostiene la independencia y la hipótesis alternativa sostiene la no independencia. Eso significaría que hay relación entre esas dos variables, que las variables están relacionadas. Ahora, por la evidencia empírica de lo que hemos estado viendo anterior con las frecuencias relativas, con las diferencias entre la frecuencia observada y esperada, los errores, ¿no? Muestralmente ya teníamos indicios de que esas variables están relacionadas. O sea, de que no hay independencia. Ahora vamos a probar con este valor probabilístico. Nos orientamos ya a la generalización. Entonces, para ello vamos a fijar un nivel de significación, un margen de error. El margen de error puede ser el 1%, el 5%, eso lo determinamos ya a criterio. Digamos, fijemos el 5% de margen de error, aceptable. O sea, ese margen de error del 5% que estamos fijando, ¿qué significa? La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Eso significaría ese 5%. La probabilidad de que aceptemos la hipótesis nula cuando es falsa. Eso es un margen de error aceptable y controlado, y por eso es que este procedimiento está dentro del contexto del método científico. Porque ¿en qué ámbito se dice que estamos dentro del método científico? Cuando el error es controlado. Cuando el error se descontrola, por ejemplo, ustedes en el campo, ya en la práctica, en ingeniería, van a ver, ¿no? Cuando hay, digamos, procesos que están descontrolados, cuando el error, el margen de error, no pueden controlarlo, eso, digamos, cualquier cálculo que hagan sobre ese proceso, digamos, sale del contexto científico. Ahí tendrían que enfocar, enfocar el estudio hacia otro ámbito. Pero dentro del contexto científico o clásico, sobre todo, las cosas están, digamos, bajo el contexto del error controlado. Ahora, ¿por qué les digo, digamos, dentro del contexto clásico? Porque el contexto clásico parte de la ciencia tradicional que se centra básicamente en el principio de la verosimilitud. O sea, debemos entender algo bien claro, ¿no? De que, mira, la ciencia nace a partir de la filosofía. Cuando no hay ciencia, están los filósofos. Empiezan, así como los griegos, ¿no? Empiezan a filosofar, a pensar. Pero, ¿qué pasa en ese contexto de filosofía? De pronto encuentran una ley. Y a esa ley le encuentran un modelo abstracto. Entonces, en ese momento se transforma en ciencia. Cuando la ley o el principio filosófico, al principio filosófico se le encuentra una ley, entonces estamos hablando de ciencia. Y cuando más adelante a esa ciencia se le encuentra una aplicación, eso es tecnología. Entonces, bajo esa línea, digamos, cuando se habla, digamos, de la verosimilitud, estamos hablando de un principio, y ese principio se centra básicamente al estudio de los errores. Por eso es que el chi cuadrado se basa en el estudio de errores. Al estudiar esas discrepancias, ¿no? Entre lo observado y lo esperado, está estudiando el margen de error.
su estudio está centrando como punto de partida el margen de error. Entonces, el principio del chi cuadrado está en el contexto de la ciencia clásica, ¿no? De la verosimilitud. En cambio, cuando les hablo que existe otro enfoque de la ciencia, en este caso la ciencia de datos, en la estadística, es al revés, ¿no? Es decir, ya no partes del principio de la verosimilitud, sino partes de otro principio que es el principio de la entropía. Y la estadística moderna está centrada en ese ámbito. A partir del principio de la entropía se crean nuevos modelos, nuevas técnicas, ¿no? Nuevos mecanismos dentro de la ciencia, dentro de la estadística, que empiezan a abocar soluciones. Por eso les decía hace un rato, cuando en el enfoque clásico se trata, pues, a partir del principio de la verosimilitud, lo que se trata es de minimizar errores, por ejemplo, o estudiar errores bajo un criterio dado, de tal manera de que eso se canalice, se viabilice a un error controlado. Y para este caso nosotros estamos fijando un 5% de margen de error aceptable. Entonces, ¿qué significa ese 5% de error aceptable? Que esta probabilidad, que representaría el 0.1%, el 0.1% no está superando el 5% de margen de error aceptable que hemos fijado. Es más, podemos darnos el lujo de ese margen de error ser más exigentes y llevarlo al 1%. Mira, si fuera el 1% nuestro margen de error aceptable, es decir, el error que vamos a, digamos, nos ponemos un poco exigentes y decimos que nuestro margen de error va a ser el 1%. O sea, hay un 99% de fiabilidad, de confiabilidad en que todo va a salir bien. Y hay un 1%, digamos, de probabilidad de que aceptemos la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, estamos aceptando algo que no es cierto. Entonces, este valor 0.1 es menor que 1%. Entonces, ¿qué me indica eso? Que debemos rechazar la hipótesis nula que sostiene la independencia y aceptar la alternativa que sostiene la relación. Entonces, bajo estas condiciones de este chi cuadrado, estamos aceptando la correlación. Ya tenemos un punto, ¿ve? Estamos aterrizando en algo, y a partir de esta lectura de esta tabla estamos diciendo que hay relación entre el tipo de transporte y el hecho de que viva o no vive en Santiago. Pero hay un detalle: el chi cuadrado tiene sus restricciones, y eso es lo que nos va a permitir ver en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es la restricción del chi cuadrado, la fiabilidad del chi cuadrado. El chi cuadrado, dice el texto, este estadístico es fiable, o sea, se refiere al chi cuadrado, únicamente cuando por lo menos el 80% de las frecuencias esperadas son mayores a 5. Dicho de otra manera, podría ser, la frase que estoy leyendo, podría interpretarlo de otra manera, con el complemento. Podría decir, mira, este estadístico es fiable únicamente cuando a lo más el 20%, que sería el complemento de este 80%, cuando a lo más el 20% de las frecuencias esperadas sean menores que 5. Entiéndanlo bien, ¿ah? Mira, ¿por qué les estoy aclarando esto? Porque el análisis de abajo va a estar con el complemento, no con la, digamos, en el párrafo que está de color humo, está dando, digamos, está definiendo la restricción. Pero yo voy a usar el complemento de esa restricción. Cuando dice que este estadístico va a ser fiable únicamente cuando a lo más el 20% de las frecuencias esperadas van a ser menores que 5. Fíjense lo que estoy leyendo, ¿eh? Es igual, es lo mismo, pero son equivalentes, pero una se complementa con la otra. Y la interpretación es la misma. Ahora bien, en la tabla, cuando nosotros ejecutamos tabulate trans con los valores esperados, vamos a tabular acá. Está tabulado ya, ¿no? Este es, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, esto es, ¿ya? Ahí está, mira, ve. En esta tabla, mira, ve. Veamos en esta tabla. Veamos lo siguiente. Contemos, mira, ve, ¿cuántas frecuencias esperadas son menores que 5? En total son 12, ¿no? Porque 1, 2, 3, 6, 6 por 2, 12. A ver, esta es mayor que 5, mayor que 5, todas son mayores que 5,
Acá hay una, ¿ve? Menor que 5. El 4.2. Van una. Estos dos van 3. Estas dos van cuántas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, cuenten, ¿ah? 1, 2, 3, 4. Hay 5 frecuencias esperadas menores que 5. Entonces dice, en la tabla tercera, 5 frecuencias esperadas menores que 5, que representan el 41.7. Eso se saca con una regla de 3, ¿no? 5 entre 12, del total hay 12 casillas. 5 entre 12 por 100%, eso representa el 41.7. O sea, superó la valla del 20%. Acá, con esto, yo esperaría que, digamos, ese número de frecuencias esperadas sean menores a 20%. En este caso es 41, está superando enormemente al 20%. Por tanto, en estas condiciones, el valor de chi cuadrado no es fiable. Muy a pesar de que es muy probable de que este resultado, por eso, eso es lo que quiero comentarles, el error que se comete cuando se confía plenamente en el SOHO. Lo importante es entender la definición conceptual, teórica, de la técnica que estén usando. Ustedes, como ingenieros, en sus campos van a usar metodologías, procedimientos, pero que están en el contexto o que tienen el soporte de la ciencia. Entonces, pero en los procesos de la vida cotidiana, ya en la parte operativa, ustedes en muchos aspectos van a usar quizás software automatizado, quizás procedimientos automatizados, pero el detalle es que no digo que no se deba usar, a lo que me refiero es que ustedes deben siempre estar centrados más en la parte teórica para poder, digamos, tener control sobre los procesos automatizados. Porque hoy en día, un error común es que, al entender que el software nos va a solucionar todo y que el software, tiene la verdad absoluta, se cae en un error, común, ¿no? Que suele pasar. Y como vamos a comprobar acá, ¿no? Vamos a comprobar que, el STAT es autómata. Cualquier software, no solamente el STAT es autómata, va a arrojar el resultado, pero ese resultado muchas veces no se condice con la realidad. Entonces, acá estamos viendo algo interesante. Ay, perdón, ¿qué pasó? Acá estamos viendo algo interesante. Que ese resultado al cual estamos llegando no es fiable. A ver, ¿qué dice Raúl? Lo opuesto sería menor o igual, claro, o sea, claro, el 20% deben ser menores, no, el 20%, claro, de las frecuencias esperadas deben ser menores que 5, ¿no? No, menores que 5. Menores que 5. Porque, mira, veamos acá, a ver, aquí. Hay que aclarar eso, ¿ya? Mira, bien, acá. ¿Qué dice? Acá, por lo menos, significa de 80 mayor o igual a 80. Mayor o igual a 80. Entonces, el complemento sería menor, o sea, se está refiriendo a, acá, claro, es mayores, ¿no? Mayores, acá es mayores o iguales, falta ese término. El término, a ver, en el texto de plomo falta mayores iguales. Porque al usar el complemento, claro, tendría que ser menor igual. Pero aquí es donde le falta el texto, ¿ya? Acá debe ser mayores o iguales de 5, ¿no? Para que el complemento sea menor que 5. ¿Me entendieron? ¿Sí? Acá le falta la palabra mayor o igual. En el complemento sería, pues, menores que 5. Menores que 5. O sea, el texto de acá, la interpretación está bien, solo que aquí le falta una palabrita, mayor o igual. Claro, efectivamente, cuando estás en el valor crítico, en el punto, ¿qué pasaría si ese porcentaje está justo cercano a ese valor? Ahí es el problema, ahí es donde surgen ahí es donde tienes que demostrar que conoces plenamente el tecnicismo, la base conceptual de lo que estás usando o aplicando, ¿no? Y eso lo traduzco ya en términos generales, lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando les decía, cuando ustedes, van a aplicar una metodología, un procedimiento, un protocolo que corresponde a sus carreras,
porque cada uno de ustedes en su respectivo campo tienen procedimientos, tienen conocimiento científico que van a aplicar. Entonces es ahí donde cuando están en la práctica, ese procedimiento científico que tiene el soporte teórico que ustedes aprendieron en la universidad y de pronto van a aplicar a la realidad, entonces en la realidad se van a encontrar con que hay muchos de esos procesos que están automatizados. El detalle es, el error es, que comúnmente se comete es aceptar, digamos, como realidad lo que hace el proceso automático. Pero recuerda, el proceso automático ha sido creado bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones se cumplen en la generalidad, pero no en los casos específicos o los puntos extremos. En esos puntos extremos son donde empieza a fallar, donde las cosas se ponen... Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer una analogía. Imagínense, si usted hacemos una retrospectiva en el comportamiento, digamos, en la vida económica del país, por ejemplo, ¿no? El Perú tuvo una bonanza económica tuvo un pico entre el 2012, 2013, una bonanza por la cuestión de coyuntura. Pero de un momento a otro llegan estos tiempos de pandemia, ¿no? El impacto que genera, digamos, la inestabilidad en Europa, por ejemplo, mueven la economía. Entonces, son aspectos críticos donde los encargados las personas que están, digamos, responsables en esos campos, tienen que tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones tienen que ir acorde al conocimiento que ellos han tomado para ejercer una determinada responsabilidad en lo que estén haciendo. Entonces, ahí lo que quiero traducir con todo esto es que es importante el conocimiento científico, pero aplicado coherentemente. Nunca caer en dependencia de los procesos automáticos. Es más, ustedes deben desmenuzar el proceso automático con el fin de poder quizás aportar a mejorar ese proceso automático. Bien, entonces continuemos acá con esto, ¿ya? Entonces ya sabemos que aquí no hay, acá hay un problema, ¿no? Se está dando un problema que en estas condiciones yo no puedo concluir, yo no puedo hacer la inferencia, esa inferencia que estábamos haciendo hace un rato cuando les explicaba la prueba estadística, la prueba de hipótesis estadística, de que la hipótesis nula sostiene la independencia y la alternativa la no dependencia. Entonces ahí estamos concluyendo con ese valor probabilístico, estamos haciendo una generalización. Entonces eso es inválido, dado este problema que esa tabla no está cumpliendo con las condiciones. Entonces ahí, en condiciones quizás, digamos, extremas, radicales, esto se descartaría usar chi. Habría que buscar otro tecnicismo, habría que encaminar el camino a otro lado. Pero muchas veces acá puede darse el caso, ¿no? Pero el tipo de transporte y el hecho que viva en Santiago sí debe haber algo. Mira, y acá es donde tienen que ver los que estudian ese ámbito, ¿no? Del comportamiento social, de las personas, de la actitud de las personas, ¿no? Mira, si vemos y analicen ustedes, deduzcan ustedes, el tipo de transporte que utiliza y el hecho de que viva o no viva dentro de la ciudad, de hecho que hay cierta, digamos, el criterio nos dice que hay algo que los une, hay algo que los vincula. Empíricamente podemos inducir o tener la percepción de que eso es cierto, pero ¿cómo lo demostramos? Dado que el chi cuadrado nos está, o sea, los resultados que hemos tenido con el chi cuadrado nos están siendo desastrosos porque nos está llevando a un punto, digamos, donde digamos, el chi cuadrado se torna no fiable, no es confiable. Ese resultado al cual podemos llegar no es certero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, acá, con la convicción de que es muy posible que en estas dos variables exista algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, entonces lo que vamos a hacer acá es resolver esto, hacer una recodificación, es decir, reagrupar los datos del tipo de transporte con el propósito de, digamos, de que con ese nuevo cambio pueda surgir y levantarse o determinarse ese error de fiabilidad del chi cuadrado. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a reagrupar, vamos a crear una variable trans2, en la cual vamos a establecer otra codificación, de tal manera que, bueno,
A 1 vamos a seguir manteniendo metro, la categoría 1. 2 va a seguir siendo bus. 3 va a seguir siendo tren. Hasta 4 va a seguir siendo coche. Lo que vamos a hacer es, a los tres últimos, a moto, bici y otros, a esos tres los vamos a convertir, agrupar a estas tres, moto, bici y otros, lo vamos a unir, en otras palabras, estas tres categorías. Es decir, los que viajan en moto, los que viajan en bici y los que dijeron en otros medios de transporte, los vamos a agrupar en un todo y ahora ellos van a ser otros. Estamos recategorizando la variable trans en una nueva variable trans. Esto es lo que vamos a hacer. Para hacer eso, yo les puse ya las capturas para poder facilitar el proceso. Aquí está. Va a generar una nueva variable trans 2, 1. ¿Recuerdan ustedes el análisis que hicimos la clase anterior de que acá podíamos ir a apuntar directamente al texto, a darle texto, ¿no? A darle texto, en este caso metro, tren, pero ya hemos visto que, digamos, ese tipo de decisión nos puede llevar a un camino difícil. Así que acá de frente generamos la variable trans como numérica, ¿no? Trans 2, 1, si la variable trans vale 1. Trans igual a 2, si trans vale 2. Hasta aquí, hasta el 4 son iguales. A partir del 5, y acá estamos introduciendo un nuevo elemento, dice replace trans le dé 5 si la variable trans vale 5 o trans vale 6 o trans vale 7. En este caso, a todas ellas, a todas estas tres la está agrupando en una sola. Luego define las etiquetas, las nuevas etiquetas y asigna las etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a definir a nivel de código acá. Estamos recodificando, ¿no? Entonces, primero con gen generamos, ¿no? La variable nueva es trans 2, ¿no? Trans 2 igual a 1, if, si, la variable antigua trans es igual a 1. Perdón, acá es, trans es igual a 1, ¿no? ¿Está bien? 1 igual a 1. ¿De acuerdo? Le doy enter. Y ahora uso el replace, ¿no? Replace, trans. Bueno, ahí nomás yo puedo jalar para cambiar los valores, ¿no? Mira. Ah, no, falta el replace. Acá. Replace trans, trans 2, ahora va a ser 2. If trans vale, acá 2. ¿De acuerdo? Ya está, a ver. Ahora sí, jalo directamente el código y edito nada más. Ahora, replace 3 es igual a 3 acá. Trans 2 es igual a 3. Si trans vale 3. ¿Está bien? Ahora sigo editando. Ahora 4. Hasta el 4 son iguales, se conservan, ¿no? Acá ve. 4. Si la variable trans antigua es igual a 4. Hasta ahí estamos. A ver, esos valores lo van a comparar con lo que ya están saliendo. El último sería replace, jalo, ¿no? Acá. Replace trans será igual a 5, igual a 5. Si trans es igual a 5, o es este operador, eso lo tienen en el teclado, ¿no? Ese es el operador. Recuerden, en la primera clase les di una tablita donde estaban todos estos operadores, ¿se acuerdan? Estos operadores estaban en una tabla. Esa barra que está en el teclado, eso es el operador O. Acá sería, dice, O trans es igual a 6. O trans es igual a, trans es igual a 7, ¿no? A ver, 5, 6, 7. Son 7 categorías inicialmente, ¿sí? Ya, ahora, pero ¿por qué en las tablas anteriores nos salían 6? ¿Y por qué el chico ahora hemos restado 6 menos 1? Porque hay un, en este caso, una categoría que no tiene datos, moto, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, no tiene datos en ese nivel, ¿no? Y vamos a comprobarlo en un momento, ¿eh? En un momento vamos a comprobarlo. A ver, 5, 6 y 7 le va a asignar 5, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Ahora miren, ¿eh? Vamos a ver, vamos a comprobar aquí en el editor de datos, ¿eh? A ver, bueno, vamos a la derecha. Ahí está trans 2, ¿eh? 1, 2, 3. Ah, no, está desordenado. Habría que ordenarlo, ¿no? Para poder compararlo adecuadamente.
A ver, lo voy a ordenar por trans, ¿ya? Entonces acabé. Por un momento nada más, ¿eh? Voy a ordenar. Sort trans, ¿no? Trans, por trans, ¿ah? ¿Eh? Ya, he ordenado por trans, ahora míreme, para comparar nada más, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a ir abajo, a ver. Mira, todos ellos, los de uno son metro, ¿no? Falta definir los códigos todavía, las etiquetas, a ver, metro. Comparen con la columna trans. Mira, todos esos son metro. A ver, hasta ahí son metro, ¿eh? Ya me pasé, creo. Hasta acá son metro, ¿eh? A partir de ahí sigue dos, bus. Vamos a seguir, ¿eh? Bus. Estamos comparando simplemente. Hasta ahí, ¿eh? Bus. Luego viene tres, tren, ¿no? Hasta acá, ¿eh? Tren. Vamos a comprobar la asignación del O, es lo que queremos probar, ¿no? Luego viene coche, ¿ya? Coche a partir de acá, ¿eh? A partir de ahí viene coche. Coche. Y luego, moto, bici y otros. Eso le he dado 5, ¿eh? A moto, otros. Pero ahora, bici es lo que no hay, ¿no? Bici, o sea, no respondieron. Por eso es que no hay, ¿no? Por eso solamente he hecho cambio al 5. A todos esos le he dado 5. Pero a todos aquellos que sean moto y otros, ¿no? Por eso es que en la tabla nos salían solamente 6 categorías. En realidad son 7 categorías. Pero en la tabla salieron solamente 6. Y sobre esas 6 se ha calculado el chi. Bien, pero ahora tenemos ya esta variable categorizada y ahí tenemos solamente 5 categorías. Vamos a definir las etiquetas, ¿no? Label define, ¿no? Label define. El nombre de la etiqueta le voy a llamar T2, ¿ya? T2. O creo que esa ahí existe, vamos a ver un ratito. Acá en tiempo creo que lo hemos definido con esta categoría, ya T2 sí, sí existe. A ver, vamos a ponerle otra etiqueta. Esto es trans, ¿no? Trans 2, ¿ya? Trans 2 le doy igual que la variable, ¿ya? Define, label define trans y acá colocamos, ¿no? Cuando es 1 será, entre comillas, metro. Metro. Cuando es 2 será bus, ¿no? Entre comillas, bus. Cuando es 3 será, entre comillas, tren. Acá estamos. Cuando es 4 era, entre comillas, coche, ¿no? Coche. Cuando es 5 será otros, ¿no? 5, entre comillas, otros. Ahí están las 5 las nuevas categorías, ¿ya? Label define, esta es la nota que estoy poniendo en el mismo nombre de la variable. No es la variable, ¿ya? Esta es la nota, que es la nota de las etiquetas. Que puede coincidir con el nombre de la variable, sí, como es el caso que estoy haciendo. Ahora, acá le doy enter. Ya se crearon las etiquetas. Ahora vamos a asignarle label values, ¿no? Label values. Values. Ahora viene el nombre, ¿a qué variable quiero aplicar? A trans2. A trans2. Coma. Y el nombre de la nota, de la etiqueta de notas, también se llama trans2. Trans2, ¿ve? ¿Está bien? Ya se asignó. Entonces ahora yo me voy al editor de datos. Esto lo tienen acá ustedes en la diapositiva. Ahí está, el label define, el label values, trans, con eso le hemos dado. Ahora mira, ve, acá. Vamos a comparar ahora. Comparamos este trans con este de acá, ¿ves? Son iguales, ¿eh? Metro, metro, metro. Solo que ahora en las últimas está la diferencia. Se han agrupado varias como otros, ¿ves? Acá, ¿ves? Estas de acá, que era moto y otros, ahora pertenecen a la categoría de otros, acá, ¿ves? Hemos reagrupado. Con el propósito de levantar esa infiabilidad de, bueno, ese problema de infiabilidad de chi, ¿no? De chi cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a recalcular. Vamos a hacer el recálculo acá. A ver. Esto es lo que acabamos de hacer en la diapositiva, ¿no? A ver. Vamos a recalcular nuevamente. Como puede observarse, la contingencia ahora, la nueva contingencia va a ser tabulate trans 2, ya no trans, la nueva variable codificada. Recit los valores esperados y vamos a recalcular el chi cuadrado. A ver, hacemos eso, ¿eh? Tabulate acá, ¿ve?
tabulate, trans2, trans2. La otra variable es, la otra variable es resid, ¿no? Resid, coma, y acá hay expresiones. Expect, o sea, los valores esperados, y el chi cuadrado. Que me devuelva el chi cuadrado. Ahí está, ¿ves? Con eso ya tengo esta nueva tabla, ¿ves? Acá tengo que el chi cuadrado ahora tiene 4 grados. Acá es 2 menos 1, 1. Acá es 1, 2, 3, 4, 5 menos 1, 4. 4 por 1, 4. Esos son los 4 grados de libertad. La suma de estas diferencias al cuadrado dividido entre su frecuencia esperada, eso nos está dando 19.5. Y la probabilidad sigue calculándose en 0.01. La probabilidad sigue calculándose en 0.01. Entonces, a ver, analicemos acá, ¿eh? Lo que dice. Como se puede observar, dice, en la tabla de contingencia hay 3 frecuencias esperadas. Y, o sea, el problema persiste acá. Mira, acá mismo vamos a calcularlo, ¿eh? A ver, ¿cuántas frecuencias esperadas son menores que 5? A ver, esta no. 1, 2, 3. En total son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 3 entre 10 por 100% es el 30%. Entonces, no estoy todavía, o sea, sigo sobrepasado de la valla. Pero acá se puede tomar un criterio. El criterio es, ¿qué pasaría si este 4.9, seamos un poquito, o sea, estamos en un caso extremo, de tal manera que queremos forzar un poco la técnica? Este 4.9, a efectos prácticos, puede prácticamente considerarse como un 5. Entonces, en ese caso estaríamos en el límite, ¿no? 4.2 y 4.2 y 4.2 y 3.1. Entonces estaríamos en el límite del 20%. Eso es lo que nos dice acá la diapositiva, ¿eh? Como puede observar, se dice en la tabla de contingencia, hay 3 frecuencias esperadas menores que 5, entonces eso representa el 30%. Si el 4.9, en un caso extremo, digamos, podríamos viabilizar, podríamos, o sea, no diríamos que es así, sino la idea de este ejemplo que estamos viendo es un caso extremo. No tenemos más salidas, tenemos limitación de aplicar, digamos, a ir por otro camino, tenemos la limitación. En un caso extremo podríamos aceptar esto. Y aún así, en esas condiciones, digamos, estamos llegando al mismo resultado. O sea, no significa que la primera sea válida, donde el chi cuadrado estaba en 41.7%, sino que con este cambio por lo menos nos estamos ajustando a algo que pueda ser viable. Entonces, en estas condiciones podríamos aceptar que, digamos, que las dos variables, tipo de transporte y la residencia, están relacionados. Existe, ¿no? O sea, se rechaza la hipótesis de independencia para niveles de significación habituales. En este caso, hemos fijado el 1%, ¿no? O sea, la probabilidad, ¿cuánto nos sale? 0.1. 0.1 es menor que el 1%. O sea, el 1% es 0.01, ¿no? Y esto es 0.0, perdón, esta probabilidad 0.001 es en porcentaje 0.1%, ¿no? Corro dos ceros, el punto dos lados es 0.1%. Y el 1%, ¿qué representa? Estoy en el límite, ¿no? En el límite, o sea, y todo esto se condice por el mismo hecho de estar aceptando estas condiciones, que estoy en un caso extremo. Y como esta probabilidad es menor o igual que el nivel de significación, que es el 1%, aún es, en esas condiciones, rechazo. Porque la regla dice, ¿no? Si este p-valor es menor o igual que el alfa es el nivel de significación, el alfa estamos fijando en 1%, en ese caso sería igual, ¿no? Esta probabilidad igual al alfa. Pero es menor o igual, en ese caso rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. ¿No? Entonces, aún así, en ese caso extremo, estoy aceptando de que entre las dos variables hay relación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Alguna duda, pregunta? No, claro, profesor. Bien, ahora vamos a ver, continuando con el tema, cuando la tabla es de 2x2, digamos, no se puede usar directamente el chi cuadrado habitual, o sea, la fórmula que tenemos acá arriba,
esta fórmula que tenemos acá arriba. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver la fórmula de chi cuadrado. Esta no podemos usar cuando la tabla es de 2 por 2. Vive en Santiago, esta es 2, pero acá tengo 5. Entonces, es una tabla de 2 por 5. Perdón, claro, 2 por 5 o 5 por 2, ¿no? Esta, digamos, acá sí la estamos usando esta fórmula. Pero cuando la tabla es de 2 por 2, hay un término que se introduce, que es el factor de continuidad. O sea, se hace una corrección. Muchos estadísticos en puntos extremos, en valores, en condiciones extremas, digamos, requieren de factores de corrección, ¿no? Y una de esas tantas es el factor de continuidad de Yates. Cuando más adelante estén, digamos, estudiando normalidad, digamos, de un conjunto de datos, la normalidad también requiere, por ejemplo, una prueba estadística, como es la de Shapiro-Wilk o la técnica de Kolmogorov, que permite evaluar si los datos tienen un comportamiento de normalidad o no. Entonces, en el caso de Kolmogorov también existe una corrección, la corrección de Lilliford. Kolmogorov, o sea, esa técnica de Kolmogorov es muy extendida porque, bueno, primero Kolmogorov hace la publicación, luego viene Smirnov que hace una corrección y luego viene Lilliford que hace la tercera corrección. Entonces es una técnica que es bien, o sea, ha sido bien estudiada, ¿no? Y por eso lo hace robusta, ¿no? Ahora, en este caso en particular, cuando la tabla es de 2x2, aquí sucede algo, dice. Es decir, lo que está sucediendo internamente es que al hacer una aproximación de una discreta por una continua, hay un error que se introduce, un factor. Entonces, ese error que se introduce se corrige con este factor de corrección. Por eso es que el chi cuadrado se calcula con esta nueva fórmula. Ahora, el software, por ejemplo, en este caso, el Stata, cuando tú le das chi cuadrado a una tabla de 2x2, igual te va a calcular con el chi cuadrado porque está programado para eso. Entonces acá tendríamos que hacer un cálculo manual, ¿no? Un cálculo que nos permita hacer, calcular el chi cuadrado y también calcular la probabilidad. La probabilidad, en este caso, ese P valor que estamos obteniendo arriba, pero calcularlo manualmente. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? A ver, vamos a ver entonces acá. Vamos a elegir, bueno, no sé, creo que en la diapositiva les dice, les da el ejemplo, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Ya. Vamos a ver, la solución está abajo, pero vamos a ver acá. Caso 3. Dice, analice la independencia entre la variable resid y tiempo 2. O sea, la variable que hemos creado anteriormente. Tenemos esta variable resid, mira, ve. Resid, a ver dónde está. Resid, está aquí. Eso es resid. ¿Ya? ¿Vive en Santiago o no? Y el tiempo 2, que es alto o bajo. O sea, este tiempo tiene dos categorías. Si yo cruzo, vamos a cruzar resid y tiempo 2, ¿eh? A ver, tabulate, resid y luego tiempo 2. Ya, mira, ¿eh? Entonces, mira, esta es una tabla de 2x2, ¿ve? 2 en la columna y 2 en la fila. Entonces, si yo acá calcular el chi cuadrado, entonces el software lo que me va a calcular así directo es el chi usando la fórmula. Si yo le pongo chi 2, mira, inmediatamente me calcula este valor, ¿eh? Eso es lo que me calcula el software. Porque lo que está usando, es más, si gustan pueden hacer la comparación. Si le agregamos los esperados, calculen las diferencias, esa suma va a ser ese valor. Lo pueden comprobar a modo de práctica, ¿no? Mira, ¿bien? Entonces, esto no es, digamos, el chi corregido. O sea, aquí, digamos, este chi que está calculando, digamos, el chi que corresponde a este tipo de tabla es esta, el que va con la fórmula anterior. Voy a volver a poner la fórmula acá. Esto es el factor, o sea, digamos, esta es la correcta. Cuando la tabla es de 2x2, el chi cuadrado que se debe usar es esto. Donde N11 viene a ser la, o sea, son cuatro observaciones, ¿no? La observación 1, 1, o sea, esto es un, digamos, un cálculo en diagonal, ¿no? El producto diagonal menos el producto de la otra diagonal, el valor absoluto de eso, ¿no?
todo eso menos, digamos, la mitad del tamaño de la muestra al cuadrado por el tamaño de la muestra, entre todos los marginales, el producto de todos los marginales. Y eso lo vamos a calcular, pero manualmente, porque recuerda que el software no lo estipula eso. Son casos extremos en los cuales, bueno, hay algunos softwares que, digamos, lo consideran, pero en este caso el Stata lo tiene abierto. Abierto para que el que está analizando o el que está, digamos, en el mundo de la ciencia de datos, tenga bien calcularlo, ¿no? O tener control. Por eso les decía hace un rato, es importante tener control de lo que estás haciendo. Y eso, ¿y cómo me permite tener control? Conociendo la parte, o sea, el conocimiento científico, conociendo, digamos, la teoría aplicado correctamente a la práctica. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ese cálculo, ¿no? Acá, tenemos la solución. Esta fórmula vamos a aplicar, ahí lo tienen ustedes, en la parte de abajo, pero vamos a hacerlo así por partes, ¿eh? Acá hemos calculado el chi, este es el que me ha devuelto, ¿no? A ver, comparemos, ese es el chi, ¿eh? A ver, no, aquí está otra, está aplicada otra variable, creo, a ver, vamos a ver, hay un error. Tiempo, vehículo, a ver, vamos a ver, creo que está mal aplicado, ¿eh? Ahí ya, está aplicado otra más. Esta de acá, tengan cuidado, ¿ya? Esa diapositiva que está, bueno, pues es, el cálculo es el mismo, pero bueno, vamos a hacerlo a lo que nos pide. Esto está aplicado al tip, tiene vehículo, no tiene vehículo, y tiempo 2. Pero a nosotros, ¿qué nos está pidiendo el caso 2? Digamos, el procedimiento es el mismo, pero está aplicado a otras variables. Tengan cuidado. Acá lo que nos está pidiendo aquí en B. A ver, nos está pidiendo aquí. Resid y tiempo 2. Resid y tiempo 2. Y acá esta solución está aplicada a tiene o no tiene vehículo. Y tiempo 2, que es otro cálculo. Por eso es que este valor no sale, pues, ¿no? No se va a condecir. Acá sale 2.0258. Pero este chi cuadrado es el chi cuadrado con la fórmula general. Podemos comprobarlo ya directamente, ¿no? Vamos a comprobarlo. A ver, ¿cómo sería el chi cuadrado? Entonces, si yo quiero calcular, o sea, comprobar que este chi cuadrado está usando la fórmula, entonces voy a calcular ese valor de chi, ¿no? El chi. A ver, para calcular ese chi necesito tener la frecuencia esperada. Entonces, a este último cálculo le voy a añadir la frecuencia esperada, ¿ya? Expected, ¿no? Ya, la frecuencia esperada. Hay un error que se hace. A ver. Expected. Y ahora sí, ¿eh? Ejecuto eso. Ahí está, ¿ve? Esto es lo que acabo de... Esto para la diapositiva lo voy a corregir, ¿ya? Con las capturas que se está haciendo acá, esa lo voy a corregir. Tengan cuidado, está aplicado a otra variable. Ya, a ver, entonces acá. ¿Vive o no vive en Santiago? O sea, residencia. Entonces, aquí están los esperados, entonces vamos a calcular el chi. Ese chi que vamos a calcular acá debe ser este valor, o aproximado a este valor. A ver, vamos a calcular. Eso lo calculamos con Jane. Bueno, voy a poner chi, así, chi solito, ¿ya? Chi normal o chi de Pearson, o para que no vaya, digamos, confundirse con una palabra reservada. A ver, un momentito, por favor. Ya. Entonces, chi, a ver, le voy a poner chi, ¿ya? A ver, acá, ¿qué le he puesto para la variable? Chi, allá normal, no hay problema. Entonces, igual, y acá defino la fórmula, ¿no? Igual, a ver, la fórmula sería así, a ver, el primer término sería, abro paréntesis, sería el observado de esto, 43, ¿no? 43 menos el esperado, 39.3. Cierro paréntesis, ahora la potencia, esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto... que es ese operador, el sombrerito, eso está en el teclado, al cuadrado, ¿ya? Todo eso, acá podríamos añadir el término, abro paréntesis, 1 sobre el esperado, 39.2, ¿no? 39.2, cierro paréntesis y multiplicado. Eso sería el primer término, ¿eh? ¿Está bien? Sería el primer término, más...
El segundo término sería con referente a este valor, ¿eh? Otra vez, abro paréntesis. 1 sobre 30.7. 1 sobre 30.7. ¿Eh? Todo esto multiplicado por, abro otra vez paréntesis, es el observado, que es 27, menos el esperado, que es 30.7. ¿Está bien? Todo esto elevado al cuadrado. Más, son cuatro términos similares. Otra vez abro paréntesis. Es acá, la frecuencia esperada es 1 sobre 24. 1 sobre 24.7. 24.7, cierro paréntesis, multiplicado por, abro paréntesis otra vez, es 21. 21 menos 21 menos 24.7, ¿no? Esto al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. ¿Está bien hasta ahí? 24.7, 30.7, 39. El primer factor, profesor, el primer factor es 1 entre 39.3. Ah, casi, ¿no? Ahí está, correcto. Ya. Ahora el último, me falta más. El último sería 1 sobre 19.3, ¿no? Abro paréntesis. 1 sobre 29.3. Eso es multiplicado por, abro paréntesis, el observado es 23 menos el esperado es 19.3. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, eso elevado al cuadrado. Ahí está, ¿eh? Esa suma, si yo le doy enter, ¿cuánto me sale? A ver, me sale acá en el editor de datos, me sale, a ver, 1.8157. 1.81, ya ves, acá hay un error, creo. Yo debo hay una parte donde puso ser 29.3, es 39. A ver, de nuevo, ya voy a borrar acá. A ver, vamos a ver. Aquí borro el chi cuadrado. Lo borro. A ver, hay una parte donde me he equivocado seguro en la fórmula. A ver, veamos. A ver. Ya, ahí está. Dice 29.3. Mira, con este botón voy a agrandar la ventana de comandos. Ya, ahí está, ¿ves? Ya, a ver. 1 sobre 29.3 me dice. A ver, ¿dónde está? ¿Acá? Ah, acá es 29, ¿no? Claro, claro. 19. Ah, es 19 acá. Ya, 19. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, correcto. A ver, tienen buena vista. A ver, le doy enter, ¿ya? Ya, confiando en que no, algo no se me haya pasado. A ver, acá, ¿ves? 205, 205.78. A ver, 205, ahí está, ¿ves? 205.98 es, ¿no? A ver, 205, bueno, es un valor próximo, ¿no? Hay algún, ah, claro, lo que pasa es que el punto es que acá hay, no estamos considerando completo, acá hay, digamos, error de aproximación, ¿no? Está considerando solamente un decimal, pero estos valores esperados al salir el producto, por ejemplo, recuerda que cuando... Digamos, esto se calcula, recuerdan, hay una fórmula, ¿no? El total marginal fila por el total marginal columna entre el total, y acá estamos considerando solamente un decimal. Ese error de aproximación está generando, pero en realidad este es el chi cuadrado, ¿eh? Y ahí es un valor un poquito, bueno, que difiere. Si lo consideramos con tres cifras, 0.57, a ver, ¿cómo sería 0.57, perdón? ¿Cuánto es que estoy hablando? 2.059. 58, ¿no? 2.058. A ver, 2. Punto, acá, ¿eh? 2.058, claro, ¿no? Por ahí, aproximado. Recuerda, no estamos considerando todos los decimales. Es un error de precisión acá, pero este es el chi cuadrado. Ahora, para este chi cuadrado hay que calcularle su probabilidad. ¿Qué va a ser esto? Este, un valor cercano a este valor. En estas condiciones, digamos, diríamos que ahí son independientes, ¿no? Diríamos que son independientes el tiempo, o sea, el hecho de que viva o no viva en la ciudad y el tiempo que tardan. Hay independencia, podríamos decir, porque este valor es muy alto, 15%, ¿no? Si el margen de error fuera el 5%, entonces esta probabilidad ya superó a ese margen de error. Entonces podríamos aceptar la hipótesis nula.
es decir, que sostiene la independencia. Pero en este caso, algo está sucediendo. A ver, vamos a ver. Este chi cuadrado, ya hemos comprobado que es este mismo valor de acá. Entonces, lo que está aplicando acá el programa, o sea, este cálculo estamos haciendo solo para comprobar, ¿eh? En realidad, lo que está aplicando acá, digamos, cuando ustedes usan este código chi, está aplicando la fórmula, la primera fórmula. Pero, como le decía, aquí no está considerando el factor de corrección de Yates. Por tanto, el programa directamente te arroja esto y la probabilidad, y con esa probabilidad estamos decidiendo. Pero ahora, la idea es ver, calcular el correcto valor. O sea, vamos a calcular el chi corregido. ¿Ya? Para calcular el chi corregido va a ser la diferencia. Es una formulita, esta formulita que tenemos acá, ¿eh? A ver, ¿dónde está? Voy a subir a la fórmula. Esta fórmula es el chi cuadrado corregido. N, que es el total, que serían los 114, multiplicado por el total, las observaciones, ¿no? A ver, voy a hacer una tabulación simple, ya no con los esperados. A ver, resid, espacio, tiempo 2. ¿Necesito los esperados? No, tampoco necesito el chi, ¿eh? Ahora, esto, ¿ya? Es lo mismo que está arriba, solo que sin el esperado. El esperado era para calcular y comprobar que el chi normal, o sea, el cálculo habitual no lo calculo, o sea, lo está calculando con el general. Entonces acá lo que necesitamos es calcular con la corrección de Yates, o hacer la corrección de Yates. Y ese será el chi con el cual vamos a calcular el valor probabilístico. Y acá entonces empezamos a calcular, ¿ya? Acá le voy a poner chi core de corregido, ¿ya? Chi core de corregido. A ver, chi corregido sería así, ¿eh? La fórmula, ¿qué nos dice? Es igual, a ver, es N, que es el total, ¿ya? N, que es el total, o podría ponerlo al revés, inclusive, ¿ya? Ah, no, a ver, N es el total, 114, multiplicado por, abro paréntesis, y ahí voy a poner abs, la función, hay una función abs que también lo tienen en la tabla de la primera diapositiva de la primera clase, abs, valor absoluto, acá del producto en cruz, ¿no? Mira, la fórmula dice N1 por N2,2, N1,1 por N2,2, N1,2 por N2,1, entonces el producto, así en cruz, ¿eh? 43 por 23, 43 por 23 menos el otro, 21 por 27, 21, a ver, corríjame si me equivoco, 21 por, en cruza, 21 por 27, cierro paréntesis, eso en valor absoluto, menos, eso, todo eso disminuido en la mitad, o sea, 0.5 multiplicado por el N, que es 114, cierro paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, a ver, sería potencia al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí tienen la fórmula, N es 114, abro paréntesis, ahí pongo absoluto del producto cruzado, la diferencia de los productos cruzados, menos la mitad del tamaño de la muestra, que es esto de acá, al cuadrado todo ello, a ver, acá yo podría ser un poco más específico y ponerle acá paréntesis, todo eso dividido entre, otra vez abro paréntesis, y ahí voy a poner los productos 70 por 44, 70, todos los marginales, ¿no? 70 por 44 por 64 por 50. Este cálculo es manual, lo que estoy calculando, porque es la corrección, es un caso extremo. Ya le doy enter y a ver cuánto me sale el chi cuadrado ahora. El corregido, ¿eh? Es 1.54. 540955. Ahora vamos para este chi cuadrado corregido, vamos a calcular su probabilidad. Así como recuerdan, la tablita nos devolvía el chi cuadrado y a su costado la probabilidad, ahora vamos a calcular la probabilidad. SPR vamos a calcular, ¿ya? ¿Entendieron? Entonces otra vez con PR, la probabilidad igual. Es así, ahí le está dando en la diapositiva le está dando la función con la cual van a calcular. Ahí está, ¿ve? Chi 2 tail.
grados de libertad y el valor, el chi cuadrado corregido que hemos calculado. Entonces, eso lo calculamos de la siguiente manera. A ver, acá, probabilidad igual a chi 2 tail, ¿no? Tail. Chi 2, a ver, ¿está bien? A ver, ¿está bien escrito? Chi 2 tail de tail, de cola. Chi 2 tail, entre paréntesis, voy a poner, ¿cuántos grados de libertad? A ver, acá. Acá, en columnas hay 2, menos 1 es 1. En filas hay 2, menos 1, ya, 1 por 1 es 1. Entonces, con un grado de libertad. Ya, coma, y luego viene el valor que hemos obtenido del chi cuadrado corregido. El chi cuadrado corregido es 1.54. Vamos a tratar de ser preciso, ¿no? 1.54. 0.955. Cerro paréntesis, ya. Eso es lo que estamos calculando, ¿verdad? Entonces, acá ya calculó ese chi cuadrado. Cabe. Esta probabilidad es 21.4%. Si nuestro nivel de significación es 1, ya lo superó. Si es 5, nuestro margen de error ya lo superó. Por tanto, la hipótesis nula se acepta. Entonces, en conclusión, existe independencia entre la residencia y el tiempo que demora. O sea, una no está relacionada con la otra. Ahora, recuerdan, el resultado al cual estoy llegando es lo mismo con el error que comete, digamos, o sea, no es que cometa el error, sino que el software es autómata, el software obedece de acuerdo al programa, pero no está aplicando el concepto, la teoría. Ahora, pero si bien es cierto, alguien puede decir, pero acá está llegando al mismo resultado. Aquí también estoy llegando al mismo resultado. Entonces, aparentemente, digamos, no se ve la diferencia, pero el problema es que este segundo es el válido, porque el primero es inválido. En un caso extremo, esto puede fallar. O sea, no te lleva a la certeza. O sea, la certeza es que nosotros, con esto nos estamos proyectando a la población. En términos poblacionales estamos diciendo que sí. O sea, mira, tenemos la evidencia empírica, que es los datos que estamos observando en la muestra, pero ¿qué nos garantiza que a partir de ahí, con este valor probabilístico, nos estamos proyectando en términos poblacionales? Entonces, con lo anterior, por más que coincidan los resultados, con esto, con la, digamos, el cálculo que hemos hecho con la corrección de Yates, tenemos la certeza de que en la población, en términos generales, no hay independencia entre las dos variables. Cosa que no podríamos decir con esto de acá, ¿no? Acá yo puedo decir, ay, pero en la población no necesariamente puede ser cierto. Porque lo que hizo Yates al hacer la corrección, al detectar ese error que se introduce, al, digamos, convertir, digamos, una cuantificación discreta por una continua, hay un elemento que se está introduciendo y lo que hace Yates es corregir ese elemento. Ahora, en muchos casos, y esto es lo que normalmente a los que desarrollan software, cuando hacen, digamos, nuevos paquetes, nuevos desarrollos, digamos, salió igual, entonces se toma el resultado. Y se toma como generalidad, pero no es así. El problema es que el conocimiento de la técnica te lleva a que aquí hay un factor que se debe introducir, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Aquí en la diapositiva, la última parte, esas capturas de estos códigos lo voy a corregir, ¿eh? ¿Es cuánto? ¿Una, dos diapositivas? Al momento de hacer la copia, tomé otra variable seguramente y por eso se copió mal, ¿verdad? Entonces, eso ténganlo en cuenta, voy a copiar una corrección. Porque la pregunta del caso 3 nos dice sobre la variable en particular, ¿no? Acá, tiempo 2 y resit, ¿no? ¿Vive o no vive en Santiago? Y lo que hemos hecho acá es cruzar con lo que si tiene o no tiene vehículo, ¿no? Y en este caso llega que también hay, son independientes, ¿no? Aún así, aplicando el chi cuadrado, a ver. Aplica el chi cuadrado y cuánto tiene, bueno, no sale acá, pero sale en el editor de resultados. Pero también debe ser que no hay, bueno, habría que verlo, ¿no? Bien, chicos, dudas, preguntas finales, comentarios. ¿Algún comentario?
Muy bien, Marcos. Vamos a tratar de mejorar más la clase que viene, la semana que viene, y vamos a ir entrando a la parte de regresión. Vamos a ver toda la teoría. Mira, el tema de regresión es un tema muy amplio, muy amplio. Está, digamos, las regresiones logísticas, las regresiones no lineales. Está, por ejemplo, en la regresión bayesiana, ¿no? Que está en el contexto, que le da soporte a la inteligencia artificial. La regresión logística también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se oye bastante el término Machine Learning, ¿no? Los programas de Machine Learning utilizan regresiones del tipo, o sea, utilizan la regresión logística para, en sus mecanismos de ensamblaje, para poder hacer predicción, para poder hacer, algún tipo de operación, ¿no? Automática. A ver, sí, claro, efectivamente, para variables categóricas, recuerda que estamos viendo en la parte, el análisis categórico. Pero si tuvieras variables cuantitativas y conocieras, digamos, el estándar de comportamiento a través de escalas, lo puedes hacer convertirlo, categorizarlo. Sí, quedó pendiente, Guillermo. Ahí tengo material de la misma estata, lo voy a publicar ya, pero son un poquito pesados, son PDFs, lo voy a colocar. En cuanto a regresión, sí les prometo, el día que nos toque, le voy a dar una diapositiva con toda la teoría de la regresión lineal. Eso sí queda prometido. La teoría de la regresión lineal en términos así completos y compactos va a estar en una diapositiva. A ver, otra pregunta. Respecto a estos temas de los comandos, sí, por ejemplo, las funciones, hay un PDF que lo voy a colocar, un PDF de la misma estata, ¿ya? Ya lo demás, la teoría de la regresión también les voy a dar, no se preocupen. Bien, ahí nos vamos a quedar por hoy día, si es que no hay alguna pregunta final. El día lunes vamos a continuar. Ya entrando a la parte de regresión y vamos a terminar un poquito. Vamos a terminar un poquito más sobre esta parte categórica, porque solamente hemos visto una parte, ¿no? Hay otros estadísticos que también permiten analizar, hacer el análisis de correlación categórica, ¿no? Bien, entonces el día lunes continuamos, ¿ya? Voy a parar el video en este momento. Voy a parar el video, ¿ya?